en el libro de Hechos, capítulo 7. Gloria a Dios. Hechos, capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 44. Gloria al Señor. Este es Esteban. Amén. No alguien pues que acaba de recibir el Espíritu Santo. Definitivamente, y Dios dando testimonio que este es uno de los sermones más impresionantes. Así es. Y empieza a hablar cómo es que Dios sacó un pueblo de Egipto por Moisés y los pasó por el desierto, sus acciones allá. Luego dice, empieza a enfocar su atención en esto. Tuvieron, dice el versículo 44, leamos. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que no lo hiciese, que lo hiciese, ¿no? Ese tabernáculo conforme al modelo que había visto. Ahora es tan sobresaliente. El cual, dice, recibido a su vez por nuestros padres, un tabernáculo conforme al modelo que Dios le dijo, dice, introdujeron ese tabernáculo, ¿no? Lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles. Observe qué es lo que empieza a enfatizar aquí. A los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Entonces, dice el versículo 46, cómo enfoca en los días de David. Este, David, halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, porque es el entendimiento que tenían. Es una de las grandes cosas que Dios le reveló a Moisés. Dios le dijo: ¿quieren que yo habite en medio de ustedes? Hazme un tabernáculo, un santuario. Y luego Esteban empieza a mostrar, la gente dijo: oh, tenemos el templo de Dios, pero el Espíritu de Dios empieza a mostrar aquí lo que había dicho, lo que había sido esa escena. Este halló gracia delante de Dios, decía el 46, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa a ese Dios. Dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duro de cerviza e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que fueron enviados de antemano, a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibís la ley por disposición de ángeles y no lo guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Oramos un momento. Amado Señor Jesús, agradecemos esta oportunidad que nos das de reunirnos acá, Señor, en esta ciudad, una reunión un poco repentina, pero te agradecemos, Señor, que nos des esta oportunidad de siempre poder estar en ese compañerismo con nuestros hermanos, con la expectativa en diferentes lugares. Te agradecemos que hayas despertado, Señor, ese prestar atención y ese mirar atentamente hacia tu palabra, de la cual, Señor, fluye de verdad riquezas inagotables para nuestro ser real, nuestra alma. Por lo tanto, Señor, es una gran bendición y un privilegio que nos permitas reunirnos de esa manera. En el nombre de Jesucristo, Señor, queremos agradecerte esta oportunidad y queremos enfocar nuestra atención en esta verdad de tu palabra, Señor. Con gran expectativa tomaremos este tiempo, Señor Jesús. Amén. Bueno, Dios bendiga, hermanos, tomen asiento. Aleluya. Y gloria al Señor. Queremos hacernos un poquito una pregunta, ¿no? De nosotros mismos. ¿Qué es el hombre? ¿No? Porque Dios dijo allá en Génesis, encontramos una declaración tan impresionante en Génesis 1.26, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Y bueno, a veces seguro que hay alguien interesado de por medio que busca desviarnos en la real atención de nuestra real existencia, de nuestra real identidad. Pero por la palabra de Dios que podamos estar interesados en mirar lo que realmente es el hombre. Seguro un poquito de ello, ¿no? Porque
es un misterio muy grande, el ser humano. Entonces, cuando nosotros miramos esas cosas, podemos encontrarnos en la Biblia como es que cada persona, si usted mira la característica en la Biblia, cada persona con la que Dios se encontró, completamente cambió. Ahora, Dios no está cambiando. El profeta dijo, nunca puede ser usted de un cerdo una oveja, no se puede. Por más que usted encuentre un cerdo, tal vez en una condición sucia y todo, pues no, dice, puede ponerle en un lugar más limpio, pero igual, esa es su naturaleza, no va a cambiar. Sus deseos y todas esas cosas no va a cambiar porque esa es su naturaleza. Igual la de oveja, la de paloma, la de cuervo. Entonces, pero nos damos cuenta cómo es que la Biblia empieza a dar detalles. La Biblia es un libro de misterios completamente. Cuando la Biblia empieza a dar estos detalles, muestra, ve, que cada vez que una persona, ve usted, tenía un encuentro con Dios, se da cuenta de lo que pasaba. Miremos ya sea Elías, ya sea Isaías, Jeremías, David, cualquiera que fuese el que se encontraba con Dios, su realidad completamente cambiaba. Entonces, eso es Dios mostrándonos algo, porque piénselo, antes Moisés quiso hacer algo por Dios, no lo pudo hacer, se fue, 40 años han pasado, y luego se encuentra con Dios y va con proyectos divinos, va con fe que puede llevar a cabo esa realidad, y lo llevó a cabo definitivamente. Igual se da cuenta este joven Saulo, bien ambicioso para poder servir a Dios y una persona, ser una persona, ve usted, que ayude al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, en la esfera de su fe, en la esfera de su vida, de su relación con Dios. Pero un encuentro con Dios cambió completamente su pensamiento, sus objetivos, sus acciones. Y empezó a manifestarse en él una conexión con el mundo invisible, con un mundo que jamás él había pensado que existe, porque la religión es que venga de esfera humana, una vida religiosa de verdad que ata, ciega, como de una manera tan tremenda que este joven Saulo estaba bajo una enseñanza de un hombre que tenía buena intención, un hombre educado, instruido, bien preparado, como Gamaliel, un líder de los fariseos, y tenía una buena intención para preparar a otra gente, ¿ve?, que sean parte de esa línea, de ese círculo que ellos habían edificado. Pero cuando uno de ellos se encontró con Dios, completamente Dios dijo, esto es nada, esto es basura, comparado con, no es que quería insultar a la gente, pero de verdad que empezó a descubrir cómo es que el hombre puede irse tan lejos en su búsqueda de tener una relación con Dios fuera de las reglas de Dios, por más buen corazón que tenga la persona. Y algunos sin retorno porque empiezan a creer que eso es la verdad. Pero cuando nos encontramos aquí en la Biblia, sobre todo en esta escritura de Esteban, encontramos uno que ya entró, la Biblia da testimonio, que vida eterna entró en él. Vida de otro mundo. Nosotros, usted puede encontrar, ve mucha gente tal vez con historietas acerca de los ovnis y acerca de vida extraterrestre, ¿no? Algo en el hombre le dice que no estamos solos, algo en el hombre dice que tiene que haber vida en algún otro universo, en algún otro mundo paralelo. Y bueno, al no encontrarlo sacan sus fábulas, sus ficciones y todas esas cosas. Pero cierto, si hay otro mundo en el cual hay vida y es mucho más grande, sí. Pero es inaccesible por cuanto es perfección, por cuanto viene de Dios, el Dios que ellos no buscan, el Dios que ellos no quieren saber nada. Ellos buscan vida, pero fuera de Dios. Declaran que son ateos, pero buscan vida en otro lado. Entonces, pero nos encontramos aquí en esta escena, este es alguien, como usted y como yo, tal vez una vida normal, Esteban, un joven, que cuando el ministerio de Jesús empezó a ser predicado, ¿ve?, y la gente que vino por milagro, por señales, se fueron otra vez, porque ellos solo buscaban sanidad y buscaban un bienestar. Pero esta gente vino por la palabra de Dios y empezaron a desear instrucción y conocer la realidad. Jesús los instruyó y luego llegaron a Hechos 2. En Hechos 2, la vida eterna, la vida de otro mundo que el hombre siempre ha buscado, vino. ¿Ve? Esa vida eterna vino, esa vida de otro mundo vino. Y entró en este personaje, en este aquí protagonista de esta escena en la Biblia. Entró, podemos ver, ¿ve? Entró. Pero ¿qué pasó cuando entró la vida? La Biblia muestra cómo es la vida de nosotros y es así, mientras las cosas están bien, ¿no? Y a veces nosotros hemos llegado a un mundo donde una de las más grandes cosas que ha sido suelta en esta tierra es el temor hacia lo correcto, el temor hacia la verdad, ¿ve? Pero no hay temor hacia lo errado, solo es hacia lo correcto.
Igual como cuando ellos empezaron a testificar y vieron a Jesús que venía, decían, es un fantasma. El diablo nunca le dijo, tal vez es Jesucristo. Bombardeó su mente, es fantasma, es un espíritu, les quiere hacer daño. ¿Sí? Pero el diablo nunca nos va a decir que nos quiere hacer daño lo que realmente nos hace daño. Entonces el profeta dice, mira qué tremendo, lo que les iba a ayudar lo temían. Y al que no les iba a ayudar y era peligroso, como Caifás, Anás y todos los líderes, no lo temían, más bien lo defendían santo sacerdote. ¿Sí? Entonces es lo mismo acá. Porque nosotros muchas veces queremos vivir la vida cristiana de acuerdo a lo que es razonable, según mundo, ¿no? Mucha gente dice que hay que ser realista. Entonces, la única forma en realidad de ser realista es que no podemos aceptar que estamos en una condición peor que un animal. ¿Sí? El profeta dijo, encontramos aquí mujeres incluso ve que botan sus hijos y tantas cosas. Los animalitos no hacen eso. Encontramos hombres igual de despiadados. Y cómo ha cambiado y cómo se han vuelto inmorales los animales, ¿no? Simplemente, ¿ve? Cuando el hombre opera con ellos, sea con la vida botánica o la vida animal, las cosas cambian. Pero, de verdad, lo que ha pasado con la raza humana es muy triste. Si somos sinceros, es el día más tremendo donde no debe haber incredulidad, por cuanto hemos visto que todo lo que la Biblia declaró ha tomado lugar, parecía imposible, ¿no? Porque antes tenía alguien que ejercía prostitución y toda perversión sexual, todas esas cosas, era gente que no quería hacerlo público, era vergüenza. ¡Hoy no! ¿A qué día hemos llegado? ¿Ve? Más bien leyes apoyando los grandes gobernantes, sí hemos llegado a un mundo, pero eso es para aprobar, ¿ve? Y eso sería una manera tremenda de nosotros mirar cómo es que la Biblia, la palabra de Dios, se está manifestando. Entonces, y nadie niega que estamos en la escena final. Pero recuerde, ¿ve? Si nosotros somos realistas, si somos sinceros, nos damos cuenta cuántos logros hace cada institución en esta tierra, en su condición caída. Instituciones como universidades, y luego esas universidades tienen, pues, se derivan en diferentes profesiones, que ya sea ingeniería, medicina y todas esas cosas. Y vemos cuánto un arquitecto puede ir, constructores y todas esas cosas, ingenieros agrícolas y todo el sistema, cómo han traído un mundo sin Dios, pero mire las cosas tremendas que se ha hecho, ya sea automóviles, ya sea aviones, tanto sistema impresionante que el hombre ha hecho sin Cristo. ¿Por qué? Instituciones que se dedicaron en cierta área, unos a la electricidad, otros a la mecánica, otros. Entonces, mentes humanas. Y nosotros nos damos cuenta que hay beneficio, por eso ni bien uno termina escuela, quiere ir allá a colegio, quiere ir a la universidad, porque encuentra que esas mentes de hombres sin Dios, pero trajeron cosas buenas. Qué tremendo, qué contradicción, ¿no? Puede ser que gente sin Dios traiga algo bueno para vivir, nosotros vamos, nos sentamos y recibimos su instrucción, su educación, todo lo que se nos enseña ahí vino de hombres, ¿no? Entonces, y nos damos cuenta que hay beneficio, porque alguien dice, si logro terminar medicina, si logro terminar ingeniería, y acierta sea cualquiera de las ramas de la ingeniería, tiene expectativa porque va a tener una mejor facilidad de vivir económicamente bien. Entonces, muchas instituciones aquí en la Tierra con grandes logros y grandes también resultados y beneficios de aquellos que optan por invertir su tiempo, por invertir su dinero en esas instituciones. Tienen resultados, grandes instituciones, muchos en la política, otros en la economía, ¿sí? Ese es el mundo. Pero debemos ser realistas nosotros y ser sinceros y entender, ve, aquí en la Tierra nos encontramos muchas instituciones grandes y mientras más grande, porque la grandeza de ello es en los resultados que producen, ¿sí? Entonces, la más grande institución, vemos aquí en la Tierra que no quisiera pertenecer a ello. Entonces, en lo político, la ONU, la OEA, la OTAN, y el que menos quiere ser parte de esas grandes instituciones, de esos grandes grupos, ¿no es cierto? Donde hay poder, donde hay influencias y todas esas cosas. Pero si somos sinceros y nosotros que nos llamamos cristianos, vigilamos, ve usted, en la palabra de Dios, nos encontramos con una realidad y que no lo podíamos negar, y nadie va a negar ahora del mundo llamado cristiano que la institución más grande es el cristianismo. Porque cada institución lo fundaron hombres. Nosotros vivimos en un país, se llama Perú, otros en otro país, Ecuador, Argentina, pero tuvieron fundadores. Y fueron hombres. ¿Ve?
Y luego ya políticamente se repartieron sus límites y todo por el estilo. Y también ve ahí el país se subdivide en departamentos, en provincias, distritos. Y cada uno tuvieron sus fundadores, tuvieron gente que empezaron a decir queremos ser una provincia porque entendieron lo que significa ser provincia. Ya no querían ser distrito. Otros dijeron queremos ya no ser caserío, queremos ser un distrito porque entendían lo que significa eso. Y empezaron a buscar, a gestionar hasta que lo lograron. Otros dijeron, queremos ser una nación independiente y todo por el estilo, pero queremos pertenecer a la OEA, pero queremos pertenecer a la OTAN, pero queremos, porque hay instituciones, es un mundo de instituciones. Instituciones grandes, instituciones pequeñas, que puede ser, pertenezco a la junta de vecinal, a tantas cosas, o a la asociación de moto. ¿Sí? Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, continuamos entonces. Entonces, es así. Nosotros entendemos las ventajas que hay. ¿Ve? Este mundo es un mundo de instituciones, pero seamos sinceros, si vemos la vida cristiana de esa manera, ¿ve? Y analizamos, ¿no? Entonces nos damos cuenta, dice, hay que celebrar el aniversario de tal institución. Porque, y en ese día se recuerda a su fundador, el que tuvo la visión, ¿sí? El que tuvo el entendimiento, el primero que luchó por ello y todo. Y bueno, llega, ahí aparece el fundador de esa institución, el fundador de la OEA, el fundador de la OTAN, el fundador, pues, de tal universidad, de tal carrera, ¿sí? El primer presidente de tal institución, ¿no es cierto? Se honra eso, se recuerda eso. Y la gente sigue luchando que esas instituciones continúen porque entienden la ganancia que hay, entienden los privilegios que hay, entienden los beneficios que hay. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros venimos a la vida cristiana, Satanás se ha encargado de degradar en el pensamiento de la gente lo que significa el cristianismo. ¿Sí? Porque si nosotros recurriéramos a sus inicios, ¿quién fue el fundador? ¿A quién se le ocurrió? ¿A quién tuvo la visión de esta gran institución? Algunos, una simple institución, ¿no? Usted ve cuando la persona camina y dice, sí, yo pertenezco a tal universidad, a tal institución, a tal empresa, pero no se avergüenza de ello porque entienden que esas instituciones son instituciones que realmente benefician, sobre todo económicamente, hay un buen trabajo, un buen salario, ¿ve? Y bueno, es que yo estudié en tal universidad y bueno, hice mi posgrado en tal sitio y todas esas cosas, ¿no? Pero si nosotros venimos a la vida cristiana, ¿qué es la vida cristiana, no? ¿Qué es el hombre en el mundo de la vida cristiana? Porque en el mundo de estas instituciones son hombres, nada más que se elige por votos, a ver quién elegimos presidente de nuestra institución, o el primer director, el primer representante, y bueno, embajadores, son elegidos, pero todos entienden que debe haber un cambio, porque entienden que la persona no es para siempre. Y recuerdan nuestro fundador que murió, bueno, ha de estar en el cielo y tantas cosas. Pero que para entender lo que el hombre es, tenemos que entender lo que el cristianismo es. Entonces, cuando nosotros miramos, ve, ¿quién empezó? ¿Cuál es el origen de esto? ¿Por qué? ¿Por qué en el mundo de Dios tenemos que entrar a ser cristianos? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿De qué se trata el cristianismo? ¿De qué se trata esta institución? Entonces dice fulano, empezó a entender que ya no deberíamos ser un distrito o un pueblo, y empezó a hacer las gestiones para hacer una provincia, para beneficiarse más, para que ya no tengamos solo tal vez autoridades que sean sin mucha categoría, una provincia que tiene autoridades en una esfera más alta, y así, ¿no? Entonces, se recuerda esas cosas.
¿Sí? Entonces, miremos que leamos un poquito aquí en la escritura, en el Evangelio de San Mateo. Aleluya. El capítulo 16, hay una escena importante. Recuerden, tenemos que lavarnos nosotros del pensamiento de solamente, hay culto, hay que cantarnos cantitos, y hay que hablar algo de la Biblia, hay que darnos buenos consejos, hay que darnos, hermanos, ser buenas personas, hay que tratar bien a tu, hay que ser educado, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. ¿Sabes qué? Y cada uno aporta lo mejor de sus pensamientos, lo mejor de sus ideas, ¿no? Pero, ¿a dónde hemos entrado? ¿Dónde estamos? Realmente. ¿De qué se trata esto? ¿Sí? ¿De qué se trata? Cuando miramos a Jesús aquí en el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, dice la Biblia, el versículo 1, dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mire, vamos a ir lento. No importa si no terminamos, definitivamente si no llegamos al punto, al tema. Porque creo que no sirve de mucho solamente tener los puntos sobresalientes. Así que vamos a ir minuciosamente mirando cada punto. Entonces, vinieron, dice, los fariseos y los saduceos para tentarle a Jesús. Estos eran gente que tenían un concepto de lo que significaba su relación con Dios. Qué tremendo. Nosotros también somos gente que tenemos un concepto de lo que significa ser cristiano. Cada uno tiene ese concepto. Amén. Y ahí es el problema. Así es, el gran problema cuando uno empieza, porque uno empieza a mirar. Porque a veces vemos la palabra de Dios. Unos la captan, vuelan. Y otros todavía se quedan. ¿Por qué? Entonces tiene que haber una razón. Porque queremos, quisiéramos ver a cada hermano volar en el Señor. ¿Ve? Porque eso es lo que la Biblia nos propone. Entonces tiene que haber una razón para todo ello. El punto es que se repite la escena siempre. Amén. Y lo tremendo es, la ventaja es para descubrir todas estas cosas, que el enemigo del cristianismo es uno solo, sus ataques son los mismos. Así es. No ha cambiado. Amén. Su naturaleza es la misma. Solamente en nuevos tiempos, contra nuevos personajes, pero el mismo enemigo, el mismo adversario. Cuando encontramos que llegó y se encontró con Jesús. Aquí está Jesús, que es la verdad, Jesús, que es el que va a fundar la vida cristiana, va a fundar esa gran iglesia, pero dice, vinieron para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Ahora, qué tremendo, ¿no? Porque el que debería decir, no creo que tú estés, no creo que la palabra de Dios esté correcta, debería ser el del mundo. Le dijeron, está bien, la palabra está bien, pero ¿dónde está la señal del cielo, no? No le dijeron, tu doctrina está errada, porque no tenía doctrina errada. Pero le dijeron, ahora, estoy mirando esta escena, porque esta es la antesala de donde Jesús va a declarar y va a decir, yo edificaré mi iglesia. Pero mire la antesala, la atmósfera en la que se formó. Antes que él dé esta declaración, en los versículos siguientes, él va a decir, yo voy a fundar mi iglesia sobre esta base. Y vino el mensaje y nos reveló lo que significaba revelación, o esa roca en la cual él edificaría. Pero mire la antesala aquí, ¿ve? Y eso es lo que siempre nos pasa a nosotros. Queremos llevar la vida cristiana a la esfera humana, en la condición en la que estamos. En la condición en la que estamos, por eso venimos predicando temas anteriores, la condición en la que estamos no es real, es humanos. Porque yo les mostré en el mensaje, el real primer humano fue Jesucristo. Así es. Desde que el hombre cayó, desde ahí no hay realidad, no estamos en la condición de real humanos. Dios nos creó en una condición, de ahí cayó, desde ahí en adelante el hombre está en la espera de un animal. Gloria, amén. Por eso vino el primer real y verdadero humano, con la verdadera sangre humana. Así es. Eso fue Jesucristo. Amén, amén. El real humano no es, ve usted, no puede venir por genes humanos. El real humano viene por creación. Gloria. Amén. Y nosotros hemos venido, ¿ve? Tenemos los genes de papá, de mamá y así sucesivamente. Así es. Esa es la esfera de animales. Amén. El humano está en otra esfera. Amén, amén, amén. Pero ya nos hemos acostumbrado como que somos humanos. Y podemos decirlo de esa manera. Pero la verdad de eso es que el real humano, Jesús vino, mostró lo que es un humano real. Amén, amén, amén.
Y él fue el real. Por eso la Biblia lo llama el principio de la creación de Dios. Los humanos vienen por creación, no por nacimiento sexual como los animales. Dios no ha cambiado. El primer humano que colocó aquí a Adán lo colocó por creación. Su novia de él por creación. De ahí en adelante cayó y de ahí en adelante ya no vino nada por creación. Pero cuando viene el Redentor empieza a venir por creación. Todo fue creado, solo María prestó el vientre, nada más. Por eso el profeta dice que hizo el papel como una incubadora, nada más. Pero todo fue creado. Por eso nosotros al mirar estas cosas tenemos que entender, dijo el profeta, que nosotros estamos como una mente, ve usted, de una pequeña hormiga, y el mundo de Dios es como la hormiga hacia mirando al mundo del humano, ¿no? La hormiga dice, uff, se cree tremenda capaz porque en su mundo ella solo ve su mundo. Pero el hombre lo mira y ¿qué? Pues una hormiguita, ¿no? ¿Ve? Pero en realidad nosotros hemos caído y lo que cayó no fue, ve usted, la esfera física que se degradó. Así es. Lo que se degradó fue la relación y la conexión con el real mundo del cual nosotros somos. Y luego después de eso, ¿ve? Ya caímos, ve usted, después de eso, el que menos nació, nació y en la condición caída. ¿No? Entonces Satanás se encargó de que esa conexión con nuestra realidad no se active. Entonces cuando nosotros entendemos esas cosas, que nuestra condición no es, por eso el profeta dijo, usted así se vista correctamente, todavía no está correcto. Amén. Porque por más vestimenta correcta, esa no es la vestimenta que Dios quiere para usted. Amén. Esta vestimenta jamás cubre la desnudez en el mundo real. Gloria. Amén. Porque en el mundo real donde usted debe vivir, el pensamiento habla más fuerte que las palabras. Amén. Hay otro oído. El oído que hoy tenemos, digamos, así como los científicos dicen, solo el cerebro que hoy tenemos funciona, bueno, en los sabios, ¿no? 10%. Ahora, el oír que tenemos es lo mismo. Por eso que usted oye tantos metros y se acaba. Pero cuando Juan dice, yo fui al día del Señor, vio todo el futuro. Gloria. Así es. Amén. Porque hemos sido desconectados de nuestro real operar. El ver que hoy tenemos tiene límites. Pero aún, dice el profeta, qué tremenda vista podía mirar cómo los autos iban a venir en este tiempo. Así es, amén. Y así cada profeta, por eso Lot en su ceguera miró, ah, qué bonita prosperidad en Sodoma. Pero Abraham, el águila, miró, no, si allá viene el fuego, mejor vale que me mantenga lejos. Amén. Ahora, no es que ellos no miraron, el fuego ya venía. Así es. La real vista mira lo que viene allá lejos. ¿Sí? Entonces, por eso cuando Jesús habló, mucho habló de su segunda venida, porque la escena estaba ahí. Casi el 80%, 70% de su énfasis de Jesús fue en su segunda venida, del mismo Jesús. Entonces, dice aquí, le dijeron, está bien la palabra de Dios, pero ¿dónde está la señal? Queremos ver. O sea, jalar la vida cristiana como Tomás. Si no meto mi dedo ahí en sus heridas, y todo, no creo. Jesús dijo, es un incrédulo al actuar así. ¿Sí? Entonces, dice aquí el versículo 2, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene reboles. Te empiezan a acostumbrarse. Ah, ya, mira. Ve, oye, corazón, esa nube, mira. Y llovió. Al otro día aparece. Ahí sí estaba ayer y llovió y empieza a prender uno. ¿Qué pasa? Lo que pasa, ve, en los climas y todas esas cosas, uno ya empieza a entender. Ah, mira. Está viniendo truenos, eso significa que va a venir lluvia, y cierta, esas nubes son de lluvia, y uno ya, no, ya estamos en julio, este es el tiempo que venga el frío. Porque usted ya conoce, si pasara que julio empezara a venir el calor de febrero, usted diría, ¿qué pasa? Si no debe ser, algo está mal. Porque ya se acostumbra, ya empieza a entender las cosas. Porque lo vio, por su sentido, lo percibió. Entonces Jesús empezó a decir, el problema de ustedes, cuando consideraron, escuche esta cosa, este es el error del ser humano. ¿Se da cuenta qué pasaría si hallaran? Ellos sacan, mire, hemos hallado una nave espacial. Si realmente hallaran una, hermano. Si realmente hallaran una nave espacial, ¿usted cree que lo van a tener por cualquier lado? ¿Botada por ahí? Hemos hallado, mira, un ovni se accidentó, aquí hemos hallado su cadáver y se dibuja un muñeco. ¿Ve? Pero si realmente hallaran uno. ¡Gloria! ¿Ah? Porque ellos quieren, oh, ¿cómo valorarían vida de otro mundo? Amén, amén. Si apareciera, oh mira, aquí los ovnis nos han mandado una carta, como lo pusieran en con tremenda seguridad y todo por el estilo. Carta de otro mundo. Gloria. De otro mundo paralelo. Amén, amén. Sí. Gloria.
Entonces aquí Jesús dice, la gente está diciendo, está bien la palabra, pero ¿dónde están las señales, los milagros? O sea, la palabra de Dios, que es de otro mundo. ¡Gloria! Usted tiene que saber eso. Amén, la palabra de Dios no es de este mundo. Amén. La palabra de Dios no es de este mundo. Dios usó canales de este mundo para enviarnos del otro mundo lo que necesitamos. Amén. Para regresar allá. El profeta habla muchos símbolos. Uno de ellos dice, la palabra es como una cadena que Dios lo ha suelto sobre nosotros para que nos cojamos de ella y luego él va a empezar a jalarnos hacia arriba. Amén, 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 amén. ¿Se da cuenta? No, no mandaría un Perú un embajador. Bueno, que vaya un embajador a Ecuador. No sé, a pasear, anda lo que quieras por ahí. No, tiene un propósito en por qué lo envía. Dios no va a enviar según Dios, según Jesús, según el mismo que vino del otro mundo, Jesús. Dijo que lo que él envió a la tierra es lo más grande que hay en todo el universo. Amén, amén. Porque dijo, es más grande que el cielo, que la tierra, más grande que todo. Y eso podrá pasar, dijo, pero su palabra nunca pasaría. Amén. Uno que tuvo su relación con Dios como David, dijo, la palabra de Dios es eterna en los cielos. Gloria. Vino el séptimo ángel, nos dijo, cuando Dios creó el universo, lo primero que empezó a crear fueron todas las letras de la Biblia. Señor. Pero lo creó en forma de estrellas. Gloria. Él empezó a escribir su palabra. Cada planeta era una letra, una letra. ¡Gloria! Un símbolo. ¡Amén! Lo primero que Dios empezó a creer, a traer a escena, su palabra. Así es. Porque de esa palabra iba a depender todo. Todo. Entonces, el problema es que aquí en la mente, todavía estamos un poco enfermos, como allá 2000 años, y cuando lo vieron a Jesús trayendo la palabra de Dios, sí dijeron la palabra, sí, pero ¿dónde están los milagros? ¿Dónde están las señales? ¿Se da cuenta? Por eso Jesús dijo que la segunda crucifixión viene de esa manera. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Pero no es normal, son espíritus. Para que a lo grande lo llamemos, ve usted, cualquier cosa. Entonces, cuando alguien encontrara realmente una nave que viene de otro mundo, oh, no, se adueñaría la CIA, ve usted, el ejército americano, cualquiera, y sería lugar cerrado, inaccesible, secreto de Estado. Sí, impresionante, porque son cosas de otro mundo. Y a veces, así sea un pedacito de la nave, si fuera así, porque es algo muy preciado, es de otro mundo. ¿Se da cuenta que cuando nosotros miramos la palabra de Dios, no es de este mundo? El diablo podrá decir lo que se le antoje. ¿Quiere? No lo puede, usted no puede decir que él se porte bien con la palabra de Dios, porque por eso es diablo, por eso cayó de su gloria. Así es. Y su trabajo es desacreditar lo que lo derrota a él. ¿Se da cuenta? Él es un guerrero sobrenatural. Señor. No hay aquí en el mundo, de los humanos, en su condición caída, no hay arma que a él lo haga frente. Rusia no puede fabricar armas contra el diablo. Claro. Estados Unidos no puede, Israel, nadie puede. Así es. Ninguno, no hay soldados, nadie puede preparar soldados contra Satanás. Pero en esta tierra Dios colocó a alguien que si quiere vencer al diablo, Dios colocó un arma que sí lo hace, que sí lo hace daño. ¡Gloria! ¡Amén! ¡Amén! Señor. Puede lanzar misiles tras misiles el diablo, se puede ir, no le hace nada. Ni lo sopla, ni lo avienta por ningún lado. Él es un ser sobrenatural. Amén. No hay bombas atómicas que él lo puedan explotar. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? ¿Pero qué es? El creyente entiende. Dios ha mostrado, vino y él mismo dijo, voy a probarle, venga para mostrarle lo que vale. Y se fue en Mateo 4 y empezó a soltar. Escrito está. Uy, ese diablo no sabía por dónde irse. Dijo, voy a mostrarles otra cosa. Se fue a Gadara. Cuando se fue a Gadara, estos demonios que estaban todos poderosos, cuando la palabra bajó a Gadara, lloraban, suplicaban, por favor no me atormentes. Amén, 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 ¿ah? Eso no era para contar una historia. Eso era para revelar lo que Dios ha enviado para nosotros. El problema que acá en la mente están mal las cosas. Por eso cuando ellos fueron a Jesús, le dijeron, bueno, a ver, ¿dónde está la señal del cielo? Respondiendo le dijo, cuando anochece decís buen tiempo porque el cielo tiene reboles. Por la mañana hoy habrá tempestad porque tiene reboles, el cielo nublado. Uy, mira, va a haber lluvia. Dijo Jesús, mire, han aprendido eso. Y Jesús dice, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Pueden distinguir, ve qué tiempo es. Pero cuando usted vea la palabra de Dios moviéndose, la palabra de Dios puesta en escena, así sea alguien solo leyéndola, usted entienda. Eso no va a quedarse sin resultados. Nunca va a quedarse sin resultados. Porque la palabra de Dios es una espada. Es la única arma que hiere y derrota al enemigo. La única. Pero cuando alguien se atreve a levantarlo, cuidado con esa arma. ¿Qué pasaría cuando usted ve a alguien caminando con su lanzamisiles y se instalaría allá en cualquier plaza?
La gente, oh, se escandalizaría, aviones y todo, buscando qué hacer, porque saben el peligro de esa arma. Si alguien lo dispara. Así es. ¿Sí? O alguien con su lanza granadas, ¿no?, su bazooka para derribar helicópteros o aviones. Lo vieran caminando por la calle y usted se asusta, no se acerca porque entiende el poder de esa arma. Así es. Ese es el logro de Satanás, siempre. Desde que él cayó, él sabe, solo hay en la tierra, en este mundo de los caídos, solo hay una arma que a él lo puede hacer daño, si es que alguien lo toma. Él no lo puede tomar porque es arma, él, ¿ve? Así es. Entonces él toma nada más unas partecitas y la mezcla bien para poder cogerlo. Si no, lo hace explotar a él. Él toma una pequeña escritura y lo mezcla con cantidad de cosas para recién poder tomarlo. Y cuando toma, mira, aquí dice la palabra, pero esto y luego esto, y sus razonamientos, sus ideas, sus imaginaciones. Porque la palabra de Dios sola, pura, no la puede tomar él. Así es su destrucción. ¿Sí? Y mostró eso porque el profeta dice, no era Jesús. El cuerpo, el que temblaba. Era la palabra de Dios en él la que hacía temblar a Satanás. ¿Sí? Por eso cuando Juan el águila miró, dijo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne. ¿Se da cuenta de lo que él nos habló? Y cuando vino, los siete sellos se abrieron, el profeta dijo, es la palabra de Dios. Nunca, nunca el énfasis fue en el cuerpo de Jesús. El énfasis del profeta fue, el profeta veía, era la palabra de Dios hecha carne. Dijo, les pregunto, ¿a quién rechazaron cuando rechazaron a Jesús? Rechazaron la palabra de Dios. La palabra de Dios estaba encarnada. ¿Sí? Entonces, cuando esta palabra de Dios está encarnada, él le dice, miren, pueden discernir esa cosa, pero no pueden discernir la señal de los tiempos. La señal más tremenda de que algo va a pasar es cuando usted vea la palabra de Dios moviéndose. Ahí es, Dios está a punto de hacer algo y Dios va a hacer algo. Pero después que hace eso, viene Satanás a arrasar con los que no reconocieron el día que Dios los visitó. Esa es la regla en cada edad. Cada vez que venía un sello, un mensajero lo captaba, lo predicaba. Pero luego de eso, una plaga caía. La puerta quedaba abierta para que el diablo, exactamente como Ezequiel 9. Primero el ángel sellador, luego salían los verdugos detrás de él. Esa es la regla, dijo el profeta, eso nunca ha cambiado. Eso ha sido vez tras vez. Por eso cuando vemos la palabra de Dios, vemos cristianos interesándose en la palabra de Dios, así sea uno. El profeta dijo, esa es la señal de que las cosas ya no van a quedar igual. Ya no van a quedar igual. Hoy día no tiene excusa. ¿Quién tiene excusa? Porque tiene la palabra de Dios disponible. Y no solo la Biblia, pero el entendimiento de ella, lo cual es el mensaje. Y Dios no hace nada sin un propósito. Y nos damos cuenta, para Dios era tan serio que cuando el hermano Braga quiso un poquito medio desobedecer, lo que le costó a él. El que trajo este mensaje, Dios interesado que su mensaje sea traído por alguien con obediencia perfecta. Cuando él aprendió eso, entonces le soltó los siete sellos. Entonces cuando Jesús dice, mire, y no puede discernir las señales de los tiempos. Porque la señal más tremenda, ¿por qué? Porque la palabra de Dios se había encarnado y Jesús está siendo protagonista de la palabra de Dios. Y ellos no están contentos con la palabra de Dios, quieren señales, ¡qué locura! Es como alguien que está buscando naves espaciales. Y luego le presentan, por ahí ve a un muchachito jugando con su carrito por ahí de juguete. ¿Ve? Y luego empieza a prestar más atención al juguete que al ovni que está por ahí pasando. ¿No? Entonces es lo mismo. Satanás en su astucia, él busca degradar lo que él sabe que le hace daño. Y luego dice aquí, el versículo 4, la generación mala y adúltera demanda señal. Qué tremendo. El ataque más terrible que uno puede hacer, ¿ve?, a su propia alma, hermano. ¿Sí? Porque atacar a Dios es aniquilarse uno mismo. ¿Sí? Es colocar las cosas con mentira. El mentiroso más grande, lo cual es Satanás, ¿no?, va a querer colocar las cosas con mentira. No hay en el universo, Jesús vino y dijo que en el mundo de la eternidad no hay algo más grande que la palabra de Dios. Así es. Menos en este mundo de caídos, que va a dejar de ser. Amén. O sea, la cosa más importante que la OEA, que la OTAN, de cualquier cosa. Lo más grande, porque la palabra de Dios no es de este mundo. Amén. Es del mundo de la perfección. Es del mundo donde la muerte no llega. Por eso Dios tipificó lo que la palabra de Dios es en el arca. El que tocaba el arca, era muerto porque no era ordenado a ello. O cuando el cordero no había sido todavía sacrificado. Era tan tremendo y Dios, para mostrarnos que no está bromeando, ¿sí?,
Mire, leamos un poco la Biblia. Sí. En Primera de Samuel, capítulo 16. ¿Usted sabe cómo el arca cayó en manos de los filisteos? Porque Ofni y Fines eran errados, no funcionaba. Entonces, ese ha sido el problema siempre. Porque muchos Ofni y Fines tomaron la Biblia y nunca funcionó. Porque la Biblia se desactiva cuando lo toman a manos cerradas. Así es. Aleluya. Entonces entendieron, no funciona, no funciona. Y todos se convencieron que no funciona. Por tanta mano errada que tomó la Biblia. Pero cuando se fue en manos de los filisteos, empezaron a darse cuenta que funciona. ¿Se da cuenta los israelitas cuando empezaron a tomar la Biblia en sinceridad después de ser masacrados? Leyeron la Biblia y encontraron desiertos. Dijeron, es un desierto. Empezaron a mirar. Dice, pero había, Abraham se sentó, dice, y plantó un árbol tamarisco y todo por el estilo. Empezaron a sembrar tamarindo. Cosechan el mejor tamarindo del mundo ahorita. Empezaron a decir, y ahora estamos en un desierto. A ver qué dice la Biblia. También Dios movió un pueblo, a su pueblo en un desierto. Pero ahí les proveyó agua. Gloria. Dijeron, muy bien, miremos, rocas hay. Como allá también había roca, solo que aquí no está Moisés. ¿Para qué habla la roca? No está con su vara. ¿Qué hacemos? Lo único que falta es Moisés. No hay la vara. Entonces dijo, perforemos las rocas. Y empezaron a perforar y han sacado agua. Miraron la Biblia y dijeron, si vamos a esperar a Mesías, aquí dice que cuando él venga el desierto va a florecer. Y empezaron a trabajar por cambiar esa realidad. Así es. Y empezó Israel, inspirados por la Biblia, se da cuenta ser una de las mejores naciones. ¿Ve? Porque han tomado algunas partecitas nada más de la Biblia. Pero cuando venga un pueblo que tomara toda la Biblia, ¡Gloria! Como los 144,000, ¡Gloria! ¿Qué va a pasar? ¡Gloria a Dios! Los reinos de este mundo ya no pueden quedarse en las manos de ninguno de este mundo. ¡Amén! Esa es la Biblia. ¡Amén! Los reinos de este mundo pasan a Jesucristo, según Apocalipsis 11. ¿Por qué? Porque hay un pueblo allá en Israel que ya no tomó una parte de la Biblia, ahora sí tomó toda la palabra de Dios. ¡Amén, amén, amén! Pero antes de eso, va a haber un pueblo gentil que va a hacer lo mismo. Porque es paralelo. Entonces, cuando miramos aquí, dice la Biblia, los filisteos fueron tan aplastados, su Dios fue volada a los brazos, la cabeza, el Dios Dagón. Ya no sabían qué hacer, lo mandaban de ciudad en ciudad, vayan a pongan la ciudad de ella. Y sus cosechas eran desaparecidas, y sus hombres todos se enfermaron, sus ciudadanos, a otra ciudad. Y al final dijeron, nos van a matar a todos. ¿Qué hacemos? Aconsejaron los sabios, páguenle al arca. La Biblia dice que le pagaron al arca. Y cada uno hizo expiación y ofreció al arca sus sacrificios. Le dijeron, ¿qué ha sido las plagas, ratones? Hagan cosas de oro y paguen al arca sacrificio. ¿Se da cuenta? Ya usted puede leer toda la escritura, el del capítulo que estábamos, el capítulo 6. No, el capítulo 6 es. Perdón. Primera de Samuel, capítulo 6, ¿no es cierto? Si le dije Primera de Samuel, ¿no? Ya, capítulo 6. Dice, el arca de Jehová estuvo en la tierra de los filisteos 7 meses. Ya no pudieron más ya. Entonces los filisteos, dice, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacernos saber de qué manera le hemos de volver a enviar a su lugar. Dijeron, si el arca es nuestro problema, para mostrar allá. Y el arca solo es un tipo de la Biblia. Dijeron, pero la mandamos, la despedimos. No, le dijeron, porque las cosas no van a funcionar así. Dice el versículo 3. Ellos dijeron, si la enviáis al arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación, pagadle a esa arca, dice. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. ¿Se da cuenta? Su mano del arca. ¿Cómo miraban el arca estos paganos? No lo miraban como cualquier cosa. Ah, es el arca, pero Dios está por allá. Dice la Biblia, y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos. 5 tumores de oro, 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Cada uno dijo, cada príncipe, ¿ve? Debe pagar, de cada ciudad.
su alcalde, su rey, lo que era de ella, debe pagarle el arco en expiación para su sanidad de él y su sanidad de su pueblo. ¿Entendían? Ahora hay que pagarle al arca. ¿Se da cuenta que al arca nadie lo puede ya derrotar? Entonces dice la Biblia: haréis pues figura de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá le abrirá su mano sobre vosotros y sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra. Todo había sido destruido porque tomaron el arca y no tienen una vida correcta. ¿Se da cuenta? Entonces dijeron: hay que pagar la expiación. No podemos enviarla así nomás. Ellos no miraban al arca como cualquier cosa. Pero Ofnifines decían: viviendo cualquier vida la vamos a llevar. Y Dios registró esos datos para que nosotros entendamos. ¿Ve? El poder que había en esa arca. La gente está que lo busca. Si hallamos esa arca, tenemos poder. Hermano, el arca está más disponible y más poderosa que nunca. Y disponible para cualquiera. Aquí no, pero en la hora del juicio la gente va a decir: Señor, pero yo quería poder para poder vivir la vida cristiana. ¿Te das cuenta que yo no podía? Yo tenía tentaciones, yo tenía esto, yo quería el poder para cambiar. Y Dios dirá: yo te la di. Amén. ¿Dónde estaba? ¿Te acuerdas que por ahí lo andabas en tu carro como amuleto una Biblia? Te voy a mostrar el poder que tiene. Cuando ahí se darán cuenta. La más que super máquina de la eternidad. Amén. ¿Qué eso tenía yo? Pero será tarde. Será tarde. Porque Dios no puede ser justo. Les va a mandar al infierno. ¿Por qué? Porque no cambiaron su vida. ¿Y con qué vamos a cambiar, Señor? Así es. ¿Qué hombre puede cambiarse? ¿Qué esclavo puede pagarse su propia libertad si por eso está esclavo? Porque no tiene nada. ¿Y ahora cómo va a ser libre? Amén, amén, amén. Tenía que tener un valiente redentor, un poderoso. Sí, y si Dios este día nos exige ser libres, ser libres de ira, enojo, soberbia, de toda cosa errada, si Dios nos exige ser libres, es porque ha provisto los medios para eso. Es porque ha provisto los recursos para eso. El problema es que la gente está ignorante a eso. El cristianismo es completamente sobrenatural. Completamente superpoderoso. Solo que nos falta el entendimiento de ello. Por eso que nuestras reuniones deben ser como esas super oficinas, ¿ve? De ciencia. Donde científicos espirituales empiezan a entender. No estamos tratando con cualquier elemento. Esto es más que uranio. Esto es más que hidrógeno. Sí, esto trae más poder que bombas atómicas. Él dice: oh, descubrimos la bomba atómica y ahí sí caminamos. Tenga cuidado con nosotros. Tenemos la bomba atómica por si acaso. Si el cristiano nos supiera: pero si yo tengo algo más que la bomba atómica. Algo más. Oh, ¿qué país pagaría? Te pago tantos millones por tu bomba. El que tiene la bomba atómica, usted que va a andar triste, se acabó su pobreza. Gloria, amén, amén, amén. Porque tiene un arma, hermano, de destrucción masiva. Señor, amén. Sí, nosotros falta entendimiento. Aleluya. Porque se da cuenta, por eso Jesús empezó a revelar la mente de que viene del infierno, al tomar la parábola en San Lucas del joven rico y de Lázaro. Él empezó a hablar los pensamientos que suben del infierno con respecto a la palabra de Dios. Entonces del infierno, este hombre en el infierno decía: Padre Abraham, quiero ver milagros. Si un hombre se levanta de la muerte y predica, oh, todos se arrepentirán. Mire el pensamiento, pero ese es del infierno. Ahora sea sincero, ¿qué cree que nos falta para que la novia despierte? ¿Qué cree que falta? Le dijeron: Señor, muéstranos milagros, muéstranos señales del cielo. Y Jesús se levanta y dice: esta generación maligna y perversa demanda señal. ¿Por qué? ¿No lo podía hacer? Pero no debemos usar el poder de Dios para complacer nuestras curiosidades. Ah, queremos ver un show. Queremos ver luz de rayo, vaya a una discoteca. ¿Sí? Algo que nos haga sentir mal o bien, nada más. No. Estamos buscando realidad y la vida eterna sí existe. No somos como esos científicos. Y vos, esos conferencistas, empiezan a hablar y a dar sus conferencias de otra vida, de otras posibilidades, de otro mundo. Solo ideas. Pero nadie puede probar sus ideas. Pero estamos leyendo aquí cómo es que uno que encontró la vida eterna, cómo empieza a traer el entendimiento allá en la iglesia apostólica. Gloria. Leímos el libro de Hechos 7. Pero luego miramos aquí el concepto de esta arca. Dice aquí:
Dice el versículo 6. ¿Por qué, pues, endurecéis vuestro corazón, endureceréis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no lo dejaron ir y se fueron. Le dice, miremos la historia de esta arca, de este Dios. Recuerde que allá no era el arca en Egipto. Pero ellos entendían, Dios cambia de forma. Ese Dios de Israel es el mismo, dijeron, el mismo que sacó allá, endurecieron su corazón. ¿Se acuerdan? Dijo lo que le hizo pedazos a Egipto. Y ese mismo Dios nos está haciendo pedazos a nosotros. No endurezcamos nuestro corazón. Porque Faraón dijo, no los voy a ir. Por demás luchó, dijo, al final tuvo que dejarlos ir. No puedes con ese Dios. Dijo, pero ahora solo es un arca. No endurezcan su corazón, le dijeron los sabios filisteos. Porque es por demás, hoy nos podemos poner tercos, pero es nuestro mal. Al final tenemos que dejar libre ese arca y tenemos que pagarlo lo que sea, porque no hay forma de vencer a ese Dios. Así que dice, no hagan eso. Entonces haced pues ahora, dice, un carro nuevo y tomad luego dos vacas que críen, a los cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas y el carro, y haced volver sus becerros detrás de ella a casa. Muy bien, le dice. Vamos a ver si eso no es, si este no es un, o es Dios. Digo, traiga, cualquiera que cría vaca sabe la vaca cuando ve su becerro, hermano. La misma perrita cuando tiene sus perros pequeños y lo oye gritar a sus perritos, más vale que se desaparezca porque se lanza a defender sus pequeñas crías. Y la vaca que tiene su becerro, dice, y empieza su becerrito a balar. Entonces le dice, ¿sabe qué? Tomen en escena vacas, pero no cualquiera, sino vacas que recién tengan sus crías. Y luego, dice, los becerros, vuélvanlo detrás de ellas a casa y háganlos balar y todo por el estilo. ¿A dónde van a jalar las vacas? Detrás de sus becerros, pues. ¿Sí? ¿Se da cuenta que estos querían convencerse si realmente era Dios? Y eso es lo que debíamos hacer nosotros. Claro, con ellos el diablo no estaba luchando porque Dios no fue enviado a ellos. Entonces ellos, ve, rápido usan el sentido común. Pero nosotros, viene el diablo a convencernos, y eres cristiano, y a veces no tenemos pues ni la huella de cristiano. Sí, pero nos falta sinceridad. Porque debemos, el profeta dijo, probemos un mes, no pasa nada, esto no está bien. Porque el cristianismo sí tiene resultados, súper resultados. Entonces dice aquí, dice el versículo 8, tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que habéis de pagar una ofrenda por la culpa, y las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Observaréis si sube por el camino de su tierra Betsemes. Él entonces nos ha hecho este mal grande. Si no, sabremos que no es humano lo que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Entonces, vamos a ver si es cierto o no. ¿Eh? Pongamos ahí lo que se le debe al arca, para nuestra expiación, para nuestra sanidad, y luego colocamos el arca ahí. Definitivamente las vacas iban a jalar detrás de sus becerros. Y si las vacas se van detrás de sus becerros, un Dios como el de nosotros, pues, que no hace nada. Entonces, no nos ha hecho daño él, le dice. Entonces, dice la Biblia, el versículo 10, y aquellos hombres lo hicieron así, y tomando dos vacas que criaban, lo uncieron al carro, y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores, mucho oro. Y las vacas se encaminaron por el camino de Betsemes, y seguían camino recto, andando y bramando. La Biblia empieza a mostrar eso. Dice que las vacas bramaban al oír a sus becerros, desesperaban y querían volverse atrás. Pero, ¿se da cuenta el poder del arca? Que solo era el tipo. Gloria a Dios. No podían contra ese poder. Eso dice la Biblia. Y andaban, dice, y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ella hasta el límite de Betsemes. Vamos a ver. Porque si no es Dios, si no es ese Dios, no es todopoderoso, entonces las vacas se van a ir a un lado, lo van a ganar en fuerza al arca. Y nosotros agarramos nuestro oro de nuevo, pues. ¿Cierto? Entonces lo siguieron. Y los Betsemes, dice,
Y segaban el trigo en el valle, alzando los ojos vieron el arca, se regocijaron cuando la vieron. Ahora observe el poder que Dios empieza a mostrar que había en el arca. ¿Por qué? Ah, hermano. El poder no es algo mágico. Y no es algo que solamente está al alcance de algunos. Porque la gente entiende, hermanos, aquí hay poder ahorita, vengan para ungirles, pónganse aquí todo, Dios va a poner manos. Y no pasa nada. ¿Ve? Porque Dios está mostrando dónde siempre colocó su poder. Sea en la vara de Moisés, sea en el arca, sea en el manto de Elías, todo eso era tipo de la palabra de Dios. Sí. Entonces, ahora aquí hay un dato que quería que vean. Dice la Biblia, el versículo 14, y el carro vino al campo de Josué en vez de Betsemes, campo de Josué de Betsemes, y se paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y a estos los israelitas. ¿Se da cuenta? El arca regresó. Dice, holocausto a Jehová, el versículo 15, ¿no es cierto? Y los levitas, dice, bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y la pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Betsemes sacrificaban holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová aquel día. Cuando vieron esto, los príncipes de los filisteos se volvieron a Ecrón ese mismo día. Dijeron, definitivamente, ese es Dios de ellos. Vieron esto, se volvieron. Pero observe aquí, estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación. Y empiezan a enumerar lo que ellos ofrecieron, ¿no? Luego dice el versículo 19, entonces Dios, dice, ¿qué pasó? Dice, entonces Dios hizo morir a los hombres de Betsemes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová, hizo morir del pueblo 50,070 hombres. Oh, vino el arca. Y ellos sabían, no vayan a mirar, no se acerquen a esa arca salvo levitas. Pero pensaron, oye, miremos a ver qué hay dentro del arca. No había nada. Cuando empezaron a mirar y el pueblo empezó a perderle respeto, porque Dios decía, no miren. ¿Por qué? Daniel le dijo, Señor, déjame mirar adentro, ¿qué hay adentro? Porque no entiendo nada lo que hay adentro. Déjame mirar dentro de cerca. No te toca a ti, le dijo. Un día sí la mirarán, pero no te toca a ti. Y cuando se acercaron a ver para mostrar que podían mirar adentro cuando no podían, ¿por qué cree que los denominacionales se han muerto en el mundo espiritual? Por millones. Allá fue 50,000+. Aquí ha sido millones. ¿Por qué? Porque han dicho, vengan, aquí está nuestra escuela, aquí podemos mirar dentro del arca. Y empezaron a interpretar la Biblia. Eso es mirar dentro del arca. Se murieron por millones espiritualmente. ¿Por qué cree que gente de mensaje se muere? Eso es soberbia. ¡Ah! Usted no tiene que leer. Yo aquí, la inspiración me está viniendo. ¿Ve? O sea, solo escuchen a su predicador. Aquí, de aquí está viniendo, porque yo miro dentro del arca. Dios dijo que hay uno solo que va a tener acceso en este día. Es tan sagrado, dijo, que en el cielo no había nadie digno, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Solo había uno. Y cuando usted considera la palabra cualquier cosa, el profeta dijo, ¿qué eran los siete sellos? Que nadie podía ni mirarlo. ¡La Biblia! ¡Aleluya! Nadie podía ni mirarlo, dice, ¿qué era? ¡La Biblia! ¿Usted hiciera la Biblia? ¿De dónde salió el primer sello? ¿De dónde salió el segundo? ¿De dónde salió el tercero? El cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo. ¿Dónde era? Y nadie era digno ni de mirarlo ni en el cielo. Solo dice que había uno. Es tan sagrado, solo hay uno. Jesucristo, el Cordero. Y ese Cordero lo entregó al ángel. Lo abrió y le entregó. Y el ángel nos entregó a nosotros. Nadie más era digno. Dios no nos ha dado cualquier cosa. El diablo querrá decirnos, sí, hermano, soy cristiano. Y aquí en la mente pensamos que cristiano es muy difícil, muy esto, muy lo otro. Ah, hermano, por eso que dijo Jesús, miren a la higuera. Cuando le preguntaban a este Moshe Dayan, si pensaras en una escena bonita, ¿no? Algo emocionante, algo que en la vida te ha hecho sentir tan bien, ¿no? Porque de repente en esta guerra perecen.
y todos los días guerra, muy difícil la vida para ustedes, pero si pensaras en algo, algo que te haga subir la emoción, algo tan tremendo que en la vida que te haya pasado o que te gustaría, que sería tan emocionante para ti. Dijo, algo que para mí es tan emocionante que no puedo vivir sin eso, dijo, es la guerra. Aleluya. Los demás veían, pobrecito ustedes, todos los días con guerra, ¿no? Pero hay que aliviar su situación. Piensa en algo bonito. Aleluya. En algo que desearías. Si no hay nada más bonito que la guerra. ¿Por qué? Porque estoy peleando por Jerusalén. Y la Biblia dice, si me olvidare de Jerusalén, vaya mi diestra. Mi lengua se pega a mi paladar. Y dice, ¿por qué es tan emocionante? Soy soldado de Israel. Estoy peleando porque el pueblo de Dios se quede en su tierra. No estoy peleando por cualquier país, no por cualquier tierra. Pelear por Dios. ¿Acaso no lees la Biblia y dice, David, los escuadrones del Dios viviente? No hay nada más emocionante que ser un soldado y pelear y defender la tierra que Dios ha dado a su pueblo. ¡Qué emocionante! Decía, no hay nada más emocionante que esta guerra para mí. Dicen que venga nomás. Le decían a David Ben-Gurión, pero tiene que ser realista también, pues. Dijo, la única forma de ser realista es creer en lo sobrenatural. Si es ser realista, pues, ¿no? No podemos nosotros hacer frente, ¿ve? 10 a 100, ser realista. Sí, dijo, soy realista, por eso creo que podemos hacer frente con 10 a 100. ¿Y por qué? Porque nuestra existencia es sobrenatural. Nunca hemos estado en igualdad de condiciones con nadie. Nos quisieron destruir los babilonios, ya no están ellos, nosotros sí, dice Israel. Nos quisieron destruir los romanos, ya no están, nosotros sí, los medos persas, los griegos. Gloria. Capturaban a nuestros soldados, les sacaban toda la piel, vivos. Buscaban crear temor y destruirlos, y aniquilarlos. Y por 2000 años han querido hacer lo mismo. Hitler quiso destruirlo, ya no está Hitler, ellos siguen ahí. Amén. Gloria. Ahora, y ese es el Israel natural. Amén, amén, amén. Uno dice, ay, cómo quisiera ser de Israel, ser un soldado allá sería emocionante, ser un soldado de Israel, ¿no? La tierra que Dios ama. Usted tiene la posibilidad de ser más que eso. Amén, amén, amén. Ahora. Aleluya. Por eso que vemos hoy, gente despertando a eso. Gente, esta es la palabra, este es el mensaje que Dios envió. Oh, hermano, y se atreven con tremenda hazaña, ¿no? 4, 3 personas, una persona, una familia, 2 familias, hacer una reunión, vengan, 10, 20, 50, 100 hermanos. Un día, 2 días, no, vengan 15 días. Gloria a Dios. Vengan 1 semana, 2 semanas. Gloria. ¿Y qué les hace tanto querer invertir en las cosas de Dios? Amén, amén. Si hay un tiempo donde hay que hacer algo por esta palabra, gloria a Dios. Es hoy. Sí, Señor, amén. No sabemos si hay un mañana. Pero para los fariseos y saduceos, muéstranos señales del cielo. Por favor. ¿Cierto? Pero miren, lo quiere el arca. Amén, amén. Bueno, ¿se da cuenta? Y bueno, los hermanos me dijeron que les anuncie, los hermanos de Argentina, ¿no? Dice del... A ver, voy a darles la fecha. A ver, del... Viernes 4 al 13 de noviembre para estar en reuniones en Argentina. Es que esa es la fecha. Aleluya. ¿Qué es? No, hermano. 7 es la palabra. El mensaje. Si vamos a hacer algo y es para por la palabra de Dios, por el que ayudar a que la palabra de Dios corra, hermanos. Esta es nuestra oportunidad. Amén, amén. De hacer algo por Dios. Y es individual. Gloria. Cada uno de nosotros, ¿ve? Entendiendo el día en el que vivimos. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta, la gente miró en el arca. El arca. 50,000+. ¿Qué hicieron? ¿Borrachos? ¿Se fumaron? ¿Se drogaron? ¿Por qué murieron? ¿Se da cuenta? Por transgredir los límites que la palabra les ponía. Amén, amén. La palabra de Dios les daba límites. Y lo mismo la palabra de Dios nos ha dado límites. En la vida cristiana, en el mensaje cuando ustedes se reúnen, en el compañerismo,
No sus ideas, hermano. Van a morir. Correcto. Sí. Cuando yo empecé a mirar, oh, porque uno piensa, el diablo rápido nos visita cuando encontramos el mensaje. Sí. Entonces, cuando yo empecé el mensaje, oh, qué tremendo. ¿Ve? Ah, con esto es algo más a lo que yo ya tenía. Uno pensaba que ya había sido cristiano antes de la palabra de Dios. Uh-huh. En esta edad, uno no es cristiano hasta que no encuentra toda la verdad. Amén. Amén. Pero cuando empecé a leer, uy, esto, yo lo miraba diferente. Bueno, ya aquí corregimos. Pero en las demás estaba correcta cuando avanzaba. También estaba mal aquí. Bueno. Pero en las demás sí, cuando avanzaba, también mal aquí. Hasta que me di cuenta que nada ha estado bien. Amén. Así es, Señor, amén. Y desde ahí yo decidí nunca abrir la Biblia sin el mensaje. Gloria a Dios. Si vamos a hablar una verdad de la Biblia, pues tiene que, Dios abrió el misterio en este día. Dios en este día ha dado acceso, pero por un canal. El abrir de los siete sellos. Pero cuando nosotros nos lanzamos, por eso es tremendo, cuando usted se reúne, ¿ve? Bajo la atmósfera de la vida, de la verdad, de esa reunión sale gracias, Señor, qué tremendo momento. Gloria a Dios, amén. Cuando Dios está presente. Pero cuando el diablo se mete, uno sale con dolor de cabeza. ¿Se da cuenta? Cuando el diablo se mete, cuando uno se lanza más allá de los límites que la palabra de Dios nos dice. Recuerde, ¿quiere usted ser una gran ayuda para la gente? Haga protagonista lo que Dios ya envió. Mire, hermano, lo que dice aquí. Mira lo que dice aquí. Y usted va a ver, Dios siempre honrará su palabra de Él. Pura. Yo no voy a honrar su palabra de Él más mis ideas. No se requiere grandes personajes. Se requiere entendimiento, cómo moverse en esta hora. Aleluya. Oh, hermano, la novia que se va en el rapto. Cada día va a ir ascendiendo de gloria en gloria. Pero de una manera tan simple, tan sencilla, que van a decir, que solamente la palabra muestra unas señales. Y los hacía, pero querían más, querían verlo, más y más. Que en otras palabras, que solo se enfoque en eso. Cuando las señales solamente eran una carnada. Para atraer la atención de la gente. Sí. Entonces nos damos cuenta lo sagrado que es esta arca. 50,000, solo dice la Biblia. Por mirar, 50,070 hombres. Lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Betsemes, observe, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros de los habitantes de Kiriat Jearim diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla a vosotros. Y llevaron y lo pusieron, llevaron el arca. Los levitas. Ahora, mire, qué tremendo. ¿Qué es? ¿De qué habla esto, hermano? ¿Usted cree que esto es una historia? ¿De qué profetiza? De que Dios siempre ha dispuesto, cuando entregó a los hombres algo, le entregó lo más poderoso. Pero los que entendían, los que sabían cómo usarlo, eran indestructibles. Cuando Josué entendía cómo usar el arca, Dios se le reveló, le dijo, ¿quieres operar? ¿Quieres moverte por donde un humano común no puede? Un humano común no puede atravesar ese Jordán en los días que se desborda, le dijo. Pero si yo te mando, es porque te he dado con qué pasarlo. Solamente ponlo adelante y ni te acerques mucho. ¿Qué eran los levitas? Porque hoy dice que los levitas eran los que abrieron el Jordán, ¿no? Qué triste engañar a la gente así, ¿no? Pero la Biblia dice que no eran ellos. Dijo, sigan al arca porque ustedes no saben el camino. Los levitas no saben. Las vacas no saben por dónde es. Los levitas eran las vacas que cargaban el arca nomás, como las vacas. Digo, ellos cargaban el arca y el arca era que los llevaba para allá. Y tal vez ellos querían ir para allá. Y luego lo movía por acá. Y luego para allá. Dijo, marcharéis en pos de ella, no dijo en pos de ellos. Cuando ellos empezaron a entender cómo se usa eso, ¿se da cuenta el beneficio que hallaron? Oh, ¿cómo que se reían de lo que mientras otros decían? Tal vez otros querían pasarlo más arriba por puentes, por lo que sea. Con cuerdas, ¿cómo sufrían? Y los de acá cuando ponían el arca, tal vez se ponían a jugar un momento ahí, a darse vueltas. Y el Jordán no podía hacerles daño. Si Dios nos pide algo, se da cuenta que es más fácil. Pasar el Jordán era lo más fácil. Pero siempre y cuando entendieran cómo. Cuando nosotros miramos difícil, pecado, tentaciones, hipocresía, mediocridad, tibieza, es fácil aniquilarlo porque todo eso es el Jordán desbordándose. Si sabemos cómo.
¿Algún día Dios nos dará el poder? Ah, el profeta dijo, ¿dónde está el poder? ¿En qué fase de su ministerio? ¿No era el tercer jalón? Dijo que es un poder que ya no hay límites. Y él pensó una gran carpa, luego un lugar y luego un cuartito. Y el profeta dijo, pero yo cuando llegué al séptimo sello, fui al cañón Sabino, levanté la mano y era la espada. ¿Cuál espada? Dijo el profeta. Su palabra. La palabra de Dios en la mano. El poder más grande. El problema es falta de entendimiento. Cuando miramos estas cosas, nos damos cuenta, ¿qué poder en esa arca? Hoy si tuviéramos esa arca, ¿no? Pues el hermano nunca se ha ido de su pueblo. Nunca se ha ido. Y el arca está mostrando que no quiere vivir entre filisteos. Porque ellos no tienen la revelación de cómo comportarse con ella. Y la Biblia muestra cómo es que el arca, cuando estaba en su pueblo, tan humilde, tan sencilla, omnifines, adúlteros, irreverentes, infieles. Y el arca ahí tranquila, podía explotarlos, matarlos. Pero ahí el arca. Muchos de nosotros tenemos el mensaje, tenemos la Biblia y vivimos cualquier clase de vida. Y ahí está el arca. No hace nada, paciente, dándonos oportunidad hasta el último momento. Gloria a Dios. Sí, Padre. Seamos sinceros. Dijo el profeta, yo les leí. Dijo, ¿podrá Dios dar algo más grande que su palabra? No. Seamos sinceros. Ya lo leímos. Ya lo sabemos, lo hemos citado. Pero ¿qué dice hasta que usted sepa que es en su, hasta que eso baje a su corazón? Ah, ¿cómo caminaría una persona si usted le entrega unos cuantos trillones de dólares? ¿Cómo caminaría esa persona? Triste, deprimida, en una misma condición. Es ahí mismo, cambia todo. ¿Cómo vamos a caminar en nuestra condición como cristianos? Dese cuenta cómo se reúnen los jefes de la ONU. Oh, con sus aviones privados, con su escolta y los mejores guardaespaldas. Eso solo revela lo que debe ser nuestras reuniones. Solo revela. ¿Te das cuenta a tus predicadores hoy? ¿A dónde vas? ¿A una convención? ¿Qué te invitó? Hay una reunión de ministros, una convención, allá muchos pastores. ¿A dónde vas? Ningún pastor me invitó. Dos, tres, cuatro hermanos. Ah. Pero esos que toman la palabra de Dios. ¡Amén! Esos no son cualquiera. ¡Amén, amén, amén! ¡Aleluya! Esos no son cualquiera. ¡Gloria al Señor! Es tremendo. ¿Ve? Por eso, hermano, ese entendimiento. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué hemos hecho? La gente dice, no, es que llama por teléfono, casa por casa, y a convencerle y a sembrar cizaña con su pastor y tanta cosa. ¿Se da cuenta? Porque, ¿cómo es que seguro está haciendo con la gente? Solo una cosa para mí. Gloria a Dios. Es claro, no hay nada y nunca podría aceptar que hay algo más grande que la palabra de Dios. ¡Amén, amén, amén! No puedo aceptar. Aleluya. Eso hace ayudarnos a cambiar nuestra realidad. ¿Ve? A eso todo atributo del cristianismo, ¿ve?, va a enseñarnos a llevarlo a cabo bien. Sea el congregarnos, sea, ve usted, Santa Cena, sea bautismo, sea lo que sea, vamos a hacerlo bien. Si dejamos que nos instruya la palabra de Dios cómo hacer esas cosas. No, no. No le entrega el cuchillo de cirujano. Le dice, ya, entraste. Sí, sí, ¿qué quiere ser? Quiero ser doctor. A ver, toma el cuchillo y anda, córtalo el cerebro a esa persona. ¿Ve? No, él debe ser entrenado. Entonces ahora sí. Porque no va a hacer daño. ¿Acaso no dijo Pablo que haciendo cualquier cosa que lo hagamos cerradamente tiene resultados? Ellos no tenían malos corazones, pero se lanzaron a mirar, se traspasaron el límite. Y cuando la gente, ve usted, decide ser cristiano, pero traspasar los límites en alguna de las áreas, tipo dice, ¿por qué me pasará, Señor, si yo soy buen cristiano? Seguro, en lo natural. Pero se requiere, nosotros hemos entrado a la institución más sagrada, más grande, más gloriosa, más sublime. Nuestras reuniones deben ser enfocadas en esa esfera, siempre. No hay nada más grande. Y lo que usted ha visto mover,
Fíjense lo que es. ¿Qué testimonios? Ver hermanos, uno aquí, otro allá, otro en otro país, uno en una ciudad. Dice, ¿cómo? Si predicador no puede vivir. Como dijo uno, uy, si el pastor no está ahí que haga correr al diablo, ¿qué va a hacer de tu vida? En esta tierra no hay nadie quien haga correr al diablo. El profeta dijo, no, pero mira, fulano estaba endemoniado, puso sus manos y se sanó. Es mentira, dice el profeta. Es el demonio que se hace. Échame fuera, me voy a hacer que me echaste fuera. Solo es un engaño, un show. Y la gente dice, qué poderoso, echo fuera demonios. Si no tiene la palabra de Dios, dice, nunca te echamos fuera demonios. Porque no hay nada que haga oír al diablo. ¿Se da cuenta? El poder y la gloria que hay en la palabra de Dios. Por eso, volvemos aquí a donde Jesús está hablando en San Mateo, capítulo 16. Leíamos cómo es que dice la Biblia, decía el versículo 4, la generación mala y adúltera demanda señal. O sea, ¿cómo es que buscaban? Veían la palabra de Dios y buscaban otra cosa más grande. Hermanos, en los días del arca, ¿había algo más grande en Israel? ¿Había algo más sagrado? En los días donde Moisés, donde no era el arca, era la vara, ¿había algo más poderoso que la vara de Moisés? En los días de Elías, ¿había algo más poderoso que el manto? ¿Se da cuenta? Ahora Dios nos ha dado, ¿qué? Su palabra, siete sellos, el misterio de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Pero aquí, cuando Jesús vino, la palabra en su plenitud, igual como para nosotros, solamente cambió de forma. ¿Acaso como vino en un torbellino a Job? ¿No era el mismo que vino como la columna de fuego en la zarza? Era el mismo, solo en otra forma. Era el mismo que vino a Gedeón y se sentó allá como un anciano. Era el mismo que vino como una piedra cortada sin manos, lo que vio Daniel. Era el mismo con el candelabro y siete estrellas. En medio del candelabro y con siete estrellas. Era el mismo. Es Dios en morfe. Es lo mismo hoy. Él ha venido lo mismo. Solo que él ha decidido que en forma de Biblia. En forma de palabra. En forma de letras. Pero detrás de esa cajita que adentro, ¿qué había? Miraron hoy. Unas piedras. No pasa nada. ¿Sientes poder? A ver, nada. ¿No te pasa corrientes? ¿No sientes poder? No, nada. Ay, todos empezaron a mirar. A ver, el mundo le faltó el respeto. Perecieron. ¿Por qué este mundo va a perecer? Gloria a Dios. Observe. Ah, hermano, en esa atmósfera debemos envolvernos hasta que sus ojos se abran. Cuando sus ojos se abren, usted va a caminar con otro tipo de entendimiento. Lo primero que tiene que ser raptado es nuestro entendimiento. Entonces, mire, ya de ahí volvemos. Leamos San Juan capítulo 12. Dice la Biblia, el versículo 47. San Juan 12, 47. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar el mundo, sino a salvar al mundo. Qué tremendo. Amén. Observe, Jesús dice. Hermano, él va a ser el Dios, juzgará. Dice Jesús, yo no les juzgo. Yo no he venido a juzgar, yo he venido a hacer el papel de salvador, de redentor, en la forma de carne. Pero dice el versículo 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene que le juzgue. Hay un juez. ¿Quién? La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero o en el juicio final. Así que Jesús, el que sabe la verdad, el que sabe la verdad, ¿dónde colocó? ¿Ve usted? Piénselo, el juicio, ¿dónde colocó? ¿Ve usted la escena final? El protagonista, el que dirá vete allá o vete acá, la palabra de Dios. Es Jesús colocándolo así. Por eso, cuando ellos dijeron, muéstranos señal del cielo, le molestó tanto a Jesús. Que colocaran esas cosas como este en el infierno. No, si alguien se levanta, Abraham dijo, si Moisés, si la palabra no les ayuda, pues no hay otra cosa que les ayude. Amén. Entonces Jesús, por eso es que se molesta acá y les reprocha.
Y le dice: generación mala y adúltera, que demanda señal. Estoy en Mateo 16, 4. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Le molestó tanto, hermano, esa actitud. Le dijo: solo la señal del profeta Jonás. ¿Qué? Van a crucificar la palabra. La van a rechazar. Lo van a matar. Pero al tercer día se va a levantar. Dijo: la señal de Jonás es para ustedes. Y era la muerte de él, el rechazo de él. Y se fue. El insulto más grande que una persona puede hacer a Dios, el más grande, más que adulterar, más que un adúltero, más que uno dice que trafica con humanos, más horrible que eso, es alguien que insulte la palabra de Dios. ¿Acaso no dijo Jesús: habla contra el Hijo del Hombre, la persona? Perdón, dijo. ¿Pero hablas contra el Espíritu Santo? Dijo: no hay perdón ni aquí, ni en el siglo venidero, ni en nada. ¿Cuál es el Espíritu Santo? ¿Acaso no les he mostrado vez tras vez en cada cita que el Espíritu Santo es la palabra de Dios? La blasfemia contra la palabra de Dios, el insulto, el menosprecio, o colocarlo en una condición donde la palabra de Dios no va, eso es peor, el peor de las desgracias que puede pasarle a una persona. Por eso usted debe examinar dentro de usted cómo considera la palabra de Dios. No es lo que diga en sus labios, porque Dios no va a mirar eso. Dios va a mirar el concepto que usted tiene de su palabra aquí. Y de eso va a depender el resto de su vida. Por eso, hermano, cuando un creyente empieza a tener la relación correcta con la palabra de Dios, y eso es por entendimiento, porque nuestro entendimiento ha sido bombardeado. Por eso decíamos que es el hombre, a ver si llegamos ahí, para mostrar la condición en la que el hombre está. ¿Y por qué está así? ¿Y qué es lo que debe pasar para que su realidad cambie? Entonces, decía aquí, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Jesús, cuando llegaron, les dijo, dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Observe, después que le preguntaron eso, habló esa conversación, cuando le dijeron, si el versículo 1, muéstranos señal del cielo. Cuando vienen sus discípulos, los padres de la iglesia apostólica, los padres de la iglesia apostólica, a la cual fe nosotros vamos a regresar, les dijo, mira, guárdense de la levadura de los fariseos. Y dice que fariseos y saduceos, lo mismo que hablaron con él. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, no, esto nos dice porque no tomamos pan, no trajimos pan. Entendiendo lo que Jesús dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros mismos, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Por qué piensan de eso? No estoy hablando de eso. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 personas y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo pues es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? ¿No fue por eso? Ah, hermano. Gloria a Dios. Esa es la táctica satana, solamente preocupar. Esa no es la preocupación, las cosas de esta tierra no debe ser preocupación de nosotros. Gloria a Dios. Porque uno que agrada a Dios, esa es la Biblia, usted debe convencerse. ¿Quiere que la vaya bien? Agrade a Dios. Uno que decidió no contaminarse. Un jovencito dijo, no me voy a contaminar. Puede ¡Gloria! Parecer deleitoso la comida del rey, ni su vino. Amén. ¿Qué hizo Dios con ellos? Los elevó a tal nivel que tal vez lo odiaban, lo detestaban. ¡Gloria! Pero nadie podía ser más capaz que ellos. Amén. Daniel no quería ser el líder. Daniel, pero por cuanto decidieron honrar a Dios, Dios los colocó tan alto. 10 veces más sabio que todo sabio. Que todos tenían que darle la honra por su capacidad en la que Dios lo elevó. Otro decidió, nunca va a traicionar mi fe, nunca va a traicionar mi confianza en Dios, y sé que Él me va a llevar a donde Él me ha dicho que me va a llevar, a liderar su pueblo. Por más que venía en el camino a proponerlo, ¿qué hizo Dios con él? Donde iba, hermano, nadie lo podía derrotar. Donde iba, le iba bien, hasta como preso. ¿Qué nos va mal? ¿Sí? Ah, no, esta mujer que Dios me dio todavía, dicen algunos, ¿cómo Dios nos va a dar algún problema, no? O este esposo, o otros hijos, o este hermano, o esta hermana. Nunca es otro. Amén, amén, amén. Nunca es otro. Amén, Señor. Siempre es uno mismo. Sí, Padre, amén, amén. Correcto. Porque si usted decide, hermano, ser serio con Dios y su palabra, porque en muchos momentos, a ver, vamos a ver, sí, sí. Dice, 2-3 días y luego no funciona.
¿Cuántos años sembró mal? Cuando usted siembra una cosecha, es grande la cosecha. Pero usted quédese ahí. En algún momento te va a terminarse la mala cosecha. Lo que hoy hace, los resultados vienen más adelante todavía. Amén, amén, Señor. Miramos a David, se decidió quedarse fiel con Dios. Mire, qué adversidades. ¿Pudieron derrotarlo? ¿Pudieron acabar con él? Pues, hermano, ¿qué clases de Dios nosotros tenemos? Usted debe aceptar el reto y el desafío. Decidan emprender acciones para probar lo que significa la palabra de Dios para ustedes. No decir yo creo y me quedo cruzado los brazos. Abraham dijo yo creo, ¿ve? Y no se quedó cruzado los brazos. Noé dijo sí yo creo y no se quedó. Noé dijo, él dijo creo. ¿Y cómo lo pruebas que lo crees, Noé? Dijo mírenme, ¿ve? Y empezó a cortar, a traer su sierra, su martillo, empezó a trabajar en aquello que decía que creía. Amén, amén, amén. ¿Usted qué cree que es? Este mover donde hermanos, ¿ve? Gente sencilla, 3, 4 hermanos deciden, vamos a mostrar una reunión para atender muchos hermanos. Porque dijo el profeta, la única manera de mostrar nuestra fe es por obras. Así es, Señor, amén. Hermano, obras no salvan, no salvan, pues, pero muestran que alguien es salvo. Gloria. Hay un solo Salvador. Pero cuando esa persona es salva, es una gratitud tan tremenda que quiere mostrar esa gratitud. Por eso usted ve, hermanos que pudieran quedarse en su casa, pudieran estar en sus iglesias, en cualquier lugar, pueden buscar lo que quieran, pero deciden juntarse contra la crítica, el insulto, el menosprecio de la religión, ataques, lo que sea. Porque de una otra manera hay adentro que quiere mostrar de qué lado estoy. ¡Amén! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¿Sabe qué va a pasar? Va a haber resultados. Amén. La posición que tomemos. Va a haber resultados. Toda siembra tiene una cosecha. Si sembramos mal, va a haber mala cosecha. Sí. Entonces, ¿cuál es el secreto y el principal objetivo? Mire, aquí Jesús dijo, cuídense de la levadura de los fariseos. Dijo, no, pero se preocupa. ¿Qué todavía no entiende? ¿Todavía les preocupa estas cosas? Dijo. ¿Ah? Porque uno, como decían los hermanos allá en México, hermano, dice, estamos preocupados. Dijimos, esto que hemos comprado nos dará para, ¿cuántos? 2, 3 días. Luego ya se termina la reunión y no se acaba lo que hemos comprado. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta? Son cosas muy paradójicas. Uno tiene temor, hermano. Dice, nadie teníamos nada, no sabíamos cómo hacer la reunión. Pero empezaron a venir cosas. Sí. Bueno, no vamos a hablar de esas cosas, porque, pero son cosas tan tremendas, ¿ve? Que uno ve. Porque la fe, hermano, en la palabra del Señor lo hacía uno valiente, osado, intrépido. Aleluya. Entonces, cuando ellos dijeron estas cosas, dijo, ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije? Que se guardase de la levadura de los fariseos, dice el verso 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardase de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Porque es una doctrina. ¿Se da cuenta que llegó a ser doctrina y aquí llega a ser doctrina? ¿Cuál es la doctrina hoy? Que la palabra de Dios no es importante. Algunos podemos caer en una locura, de verdad, una demencia tan tremenda, de decir, no, más importante es la vida que la palabra. ¿No dijo Jesús que su palabra era espíritu y vida? Hay mucha gente que no cree, solo aparenta que cree. Correcto. Pero a la hora de mostrar, de estar del lado de la palabra de Dios o contra ella, muestran sus hechos. Ay, hermano, pero la obra que va a ser la novia de Cristo al final, de verdad es tan sublime, tan todopoderosa, que todos tenemos la posibilidad hoy. Y Dios está esperando que la gente se defina. ¿Sí? Y está esperando que la gente se defina categóricamente de qué lado está. Ninguno con duda, con ciertas confusiones y asco. No puede pasar allá. Cuando la gente se define y entiende de qué lado estar y qué buscar en esta tierra y qué es lo que realmente llena su corazón, ahí se sella todo. Porque cuando la gente va a ver, no, sí, ahora quiero entrar, dijo el profeta, la puerta ya va a estar cerrada. Ahora dice, a ver, esperemos, a ver, más adelante, ¿qué sucede? Cuando suceda, ya la puerta va a estar cerrada. Porque debe ser, ¿eh? Usted debe ver las cosas por la palabra de Dios. Amén, amén. Y ahí es la decisión que cuenta para él. ¿Ve? Porque dijo el profeta, todos se juntaron alrededor de Noé y dijeron, puede que el viejo tenía razón, estemos cerca, y por algo pasa y vemos qué pasa, tocamos la puerta. Y así se mantuvieron, dice, 3, 4, 5 días.
Algunos dijeron, no pasa nada, está loco, vámonos. Cuando se fueron, diluvio. ¿Se da cuenta? Pero ellos pensaban que Noé les podía abrir la puerta. Y la Biblia dice que fue Dios quien lo selló. No había llave que pueda abrir eso. Igual, hermano, esto es usted entrando, usted saliendo, usted quedándose en la frontera, usted quedándose más o menos medio simpatizante ahí en la tribuna. Sí. Es usted la posición que usted toma. Es la posición que usted toma. ¿Ve? Entonces uno tiene que mirar en la Biblia cómo realmente actúa un creyente en su día. Amén. Y usted puede tomar esa actitud o tomar cualquiera que usted sienta. Pero su sentir nunca le va a llevar a la realidad. Usted tiene que abrir sus ojos a mirar la posición que toma un creyente en su día. Y la Biblia muestra eso. La única manera de estar correctos no es identificarse con fulano o con sultano. No, pero sí buscar el compañerismo de aquellos que yo sé que consideran la palabra de Dios más que su vida, más que sus ideas, más que su pensamiento. Porque el error más grande es esto. Y Jesús dijo, eso es una levadura. Es hibridar la fe. Cuídense de eso, le dijo. Cuídense de qué. Queremos una señal del cielo, la palabra no es suficiente. Generación mala y adúltera, dijo, demanda señal. Y no leí que el profeta dijo, hemos llegado a eso, una vez más, una generación que demanda señales. Una que dice, hermano Abraham, usted tiene su familia allá, pues, ¿no ora por los enfermos se levantan? ¿Ve? Hoy sí se levantó, ¿no? Ah, ya, pues, ya, vaya a ver a levantar a su mujer, para creer. ¿Vieron resucitar a Lázaro? Sí, eres poderoso para otros, sí, ¿no? A ver, a ti, sácate los clavos. ¿Se da cuenta? Que piensan, si yo sí voy a creer cuando vea los milagros. Mentira. Mentira, amén. Sí, amén. Porque la fe y la relación con Dios jamás está basada en la vista. Amén. Ni por otras cosas. La relación que Dios acepta, y siempre es en toda la Biblia, mucho más hoy, que es el fin, es por su palabra. Amén. Entonces, dice aquí. ¿Entendieron entonces? Dice que les decía que se cuidase de la doctrina de los fariseos. Entonces dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Entonces ahí, el Espíritu Santo, ¿cómo coloca estos eventos en orden? ¿Ve? Vienen estas preguntas, estos ataques y todo, y mire cómo les responde, y luego le dice a sus discípulos, cuídense de eso, y luego él mismo pregunta a su gente y les dice, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente de mí? Le dice. ¿Qué dice de este ministerio, de esta obra? ¿Qué le estaba llevando a cabo? ¿Qué dicen? Ellos dijeron, unos dicen Juan el Bautista, otros Jeremías, otros algunos de los profetas. Eso dicen. Y dijo, ¿y ustedes qué dicen? Lo mismo, si Jesús viniera hoy, le preguntara, ¿qué dices de la palabra de Dios, hermano? ¿Qué dices? Eso es la misma pregunta que le hace él a usted. Y seguro que usted lo responde con sus hechos. Déjeme recordarle que lo que usted diga poco cuenta. Porque lo que usted hace, eso es lo que usted cree. Amén, amén, amén. Sí, Señor. Esta pregunta vuelve a cada uno de nosotros. ¿Qué dices tú del Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? La palabra de Dios, no hay otro. Entonces le pregunto, ¿qué dice usted de la palabra de Dios? ¿Cree que no es capaz? ¿No es autosuficiente? ¿Ni se necesita algo más que ella? ¿Qué piensas de la palabra, hermano? ¿Ve? Es la misma pregunta. Cuando ocurrió estas cosas. Entonces le pregunto, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué dicen los de ella? Bueno, dicen que es Elías, Jeremías, alguno de los profetas. Digo, ¿y ustedes qué dicen? ¿Qué dicen? Recuerde, cuando usted mira a Jesús, mire que era la palabra de Dios. Cuando usted mira a Jesús, mire que Él era la palabra de Dios. Digo, ¿qué dicen ustedes de la palabra de Dios? Dicen que es Elías, que es Jeremías, que es algún profeta. Muy bien, dijo. ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién es la palabra de Dios? ¿Sí? Cuando el profeta presentó en este día eso. Porque allá se necesitaba presentar la palabra de Dios en forma de cuerpo, con un cuerpo para sangrar, porque se requería pagar el precio de redención. Hoy se requiere la mente, esa palabra de Dios en usted. Gloria a Dios. Para entender cómo actuar. Gloria a Dios. Con respecto a lo que sabemos que Él ha hecho por nosotros. Oh, hermano, por eso, cuando leo la palabra de Dios, yo visualizo a cada creyente, yo sé que va a tomar lugar. Amén. El mover no de gente, de líderes importantes, el mover de la palabra de Dios en gente sencilla, en gente que no tenga honra, reputación o tanta cosa que cuidar o perder. Así es. La gente está buscando, quisiéramos un ministerio quinto. Claro, Dios la tiene. Y la exhibe, pero la exhibirá con gente que a la vista humana no son apóstoles.
A la vista humana no son profetas. A la vista humana no son pastores. A la vista humana no son maestros. A la vista humana no son evangelistas. Pero tendrán el resultado, tendrán el efecto que dice que hará ese ministerio quíntuple. Ese ministerio que traerá ese en un pueblo, lo va a hacer. Por eso yo le digo, yo creo que estamos en ese, acercándonos al borde. La realidad todavía no la hemos visto. Yo no voy a insultar a Dios diciendo, esto es la realidad gloriosa. Solo que será tan sencilla, tan simple, y se moverá en gente tan sencilla, que dirán como el hermano Branham. Puede ser. Nosotros, grandes eruditos, cada uno dice cuando salía a presentarse, media hora para exhibir sus títulos, solo sus títulos. Y luego decían, a ver, este, preséntate. Bueno, no tengo ninguno. ¿Y cómo se ha metido? ¿Cómo le han dejado meterse entre nuestra gente? Es que tiene dones. Ay, bueno, por eso. Pero qué Dios, ¿por qué no le diste a este? Les caía muy mal. Gloria. Porque no era de su categoría, no era de su nivel cultural, amén, educado, amén, intelectual. Así es, Señor. Pulido. Amén. Entonces nosotros estamos vigilando, gente, hermano, que sea súper pulido. Estamos vigilando su amor del creyente con la palabra de Dios. Porque eso estaba mostrando el ataque clave de Satanás, es romper el amor hacia el verdadero novio, esposo. La palabra no es cualquier cosa. Pablo presentó a Jesucristo como el esposo, como la Pascua, como los panes sin levadura, como la primer, las primicias, como la roca. Viene el hermano Branham, dice, presenta, no a Jesús en su cuerpo, presenta la palabra de Dios como el esposo, como la roca, como, como el pan sin levadura, como la Pascua, como las primicias. Presenta a la palabra de Dios. Porque son dos venidas. La primera viene en cuerpo, la segunda viene a la novia. No en un cuerpo, viene en forma de palabra. Cuando viene en su forma corporal, para establecer el milenio. Aleluya. Pero esta vez viene para unión invisible con su novia. Entonces, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién es la palabra de Dios? Se quedaron todos en silencio cuando de pronto algo vino del cielo. Y pero dijo, es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa es la palabra de Dios. El Cristo, el Mesías, el Hijo, todos los oficios, todo lo que Dios es la palabra de Dios. ¿Pero dice usted eso? ¿O piensa? No, es que algo más falta, la palabra de Dios no es suficiente. Ay, hermano, a veces nos encontramos con gente, sí, sí, hermano, yo escucho, sí, yo escucho la palabra, yo tengo el mensaje, tengo la palabra, pero algo falta. Como conversaba con uno de los hermanos, dice, hermano, ah, creo que acá era, cuando conversamos la vez pasada. Dice, hermano, este, pero ¿cómo pudo caer? ¿Cómo pudo caer Adán si tenía un cuerpo que no nació de mujer? O sea, pensando que la capacidad está en un cuerpo que no nació de mujer. Nosotros, claro, nosotros sí, porque no hemos nacido, no hemos venido como Adán. Pues. Pensando que la capacidad y la fuerza está en un cuerpo. ¿Se da cuenta? Ah, pero hermano, si estuviera en el cielo, ¿cómo va a caer del cielo? ¿Se da cuenta que el lucero cayó de ahí? Si tuviera un cuerpo que no nació de sexo, ¿se da cuenta que Adán, Eva tenía un cuerpo que no nació de sexo? No hay otra fuente de poder. Por eso Jesús dijo, ¿ustedes quién dicen? Y ahí donde Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús dice, el entendimiento de Pedro, de quién era la palabra de Dios. Ese entendimiento, Pedro dijo, esa revelación, esa es la roca. Jesús dijo, sobre esta roca, sobre el entendimiento de lo que la palabra de Dios significa. Sobre el entendimiento de lo que la palabra de Dios es. Sobre eso yo edificaré mi iglesia. ¿Y ese entendimiento de dónde vino Pedro? Ese entendimiento de lo que la palabra de Dios era. Por eso cuando yo veo un creyente, su respeto, su amor a la palabra de Dios, como decía, ve algunos su testimonio cuando el profeta lo veían empacar su maleta. Empacaba todo. Y lo último que dejaba era su Biblia. Dios, nada debe ir sobre la Biblia. La Biblia sobre todo, en cualquier cosa. Por eso lo puede ver al profeta que siempre andaba. ¿Por qué? ¿Religioso? Él sabía lo que significaba la palabra de Dios. ¿Ah? Era profeta, sabía. Por eso Dios lo usó. Por eso él decía, tengo que leer la Biblia. Porque una areia, dijo, es más que 100,000 de mis palabras. No ha perdido su poder. Amén. Pero la iglesia de Jesucristo está edificada en el entendimiento de lo que la palabra de Dios es. Gloria a Dios. ¿Quién le está preguntando? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué es la palabra? Gloria a
Recuerden, la revelación que aquí tenemos era que Jesús era la palabra de Dios encarnada. Y dijo, cuando rechazaban a Jesús, ¿a quién creen que rechazaba? Dice el hermano Branca, la gente. A la palabra de Dios. Y cuando Jesús dijo, ¿quién dicen ustedes que es este Hijo del Hombre? Ojo, la palabra de Dios en carne. ¿Qué dicen de la palabra de Dios en carne? Ustedes. Y todos se quedaron en silencio. Y una inspiración vino del cielo. Una enseñanza, un entendimiento, una unción vino del cielo. Y dijo lo que la palabra de Dios era. Y Jesús dijo, sobre ese entendimiento, sobre ese roca edificaré mi iglesia. Que quería mostrarles lo que la institución del cristianismo es. Es una institución. Dijo Jesús que la edificaría con gente que reciben su entendimiento del cielo acerca de lo que la palabra de Dios significa. ¡Aleluya! Esa institución es la que Jesús va a fundar, no otra. Hay otras que tratan de decir, sí, claro, así como hay tanto producto falso. Pero el verdadero cristianismo está basado en el entendimiento de lo que la palabra de Dios es. ¡Aleluya! Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. En otras palabras, sobre gente que recibe su entendimiento del cielo acerca de lo que la palabra de Dios es. No lo recibió de fulano, de sutano que insultan. Letra, mata, tinta, papel, intelectualidad, sabiduría humana. No, no, no. Eso no son la iglesia de Cristo. Por eso que nunca, por eso que las puertas del infierno prevalecerán contra ellos. Pero la iglesia de Jesucristo está edificada sobre el entendimiento que viene del cielo acerca de lo que la palabra de Dios es. ¿Qué dicen los demás? Elías, Jeremías, Isaías, nada. ¿Y ustedes? Cuando de pronto dice el versículo 16, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Alfa y Omega, ¿no es lo mismo? ¿Cómo Jesús está llevando a su iglesia a ser Alfa, a ser la iglesia llena del Espíritu Santo, de vida eterna? Antes que vayan ahí les pregunta, el versículo 15, ¿vosotros quién decís que soy yo? ¿Quién es preguntando? ¿Quién es? Es la palabra de Dios en carne preguntando. Él sabía quién era. Juan el Águila dice, era el verbo hecho carne que habitó entre nosotros. Pero él les pregunta, ¿qué dicen ustedes que la palabra de Dios? La palabra de Dios les pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy? Y la palabra de Dios, los siete sellos, a usted también es la misma pregunta. Y usted dará la respuesta que viene de su pensamiento, que viene del infierno, que viene de hombres o que viene del cielo. Y cuando dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es la palabra de Dios? El Cristo, el Mesías. ¿Hay tiempo? No. Para mostrarles. Pero sí les he leído, ¿no es cierto? Que la palabra de Dios es el Mesías. Es el Espíritu Santo. Pero lo dice usted. ¿Lo puede ver así? ¿Lo puede decir usted? Así es. ¿Lo, puede usted hacer correr esa verdad por cada fibra de su ser? Amén, amén, amén. Entonces dijo, respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque la revelación de quién la palabra de Dios es, no te lo reveló carne ni sangre. Ningún humano común puede. Puede darle a la palabra de Dios el valor que tiene. Ningún humano común puede. No puede. Esto, dijo. El verdadero significado de lo que la palabra de Dios es, carne y sangre, no lo puede dar. Pero esto te lo dio mi Padre, que está en los cielos. Gloria a Dios. Se da cuenta la conexión. Cuando él dijo, voy a edificar mi iglesia, en otras palabras, voy a traer gente a esta institución, su iglesia, ¿qué es? ¿Ve? Es el cuerpo místico, el cuerpo sobrenatural. Gente que está en la tierra, pero tienen algo de otro mundo en ellos. Esa es su iglesia. Gente que tiene, ve usted, dentro de ellos la vida de otro mundo, pero del mundo eterno, del mundo de perfección, el Espíritu Santo. Esa es la iglesia que yo voy a edificar. Pero, para que eso ocurra, es un solo camino para eso, un solo acceso, la revelación de lo que la palabra de Dios es para esa persona. Si esa persona fracasa en recibir la revelación de lo que la palabra de Dios es para él, no puede acceder. Es como viene acá, si usted falla en el examen de ingreso a la universidad, no entra. Pues. Amén. Este es el ingreso. Gloria a Dios. Mucha gente postula y mueren. No, hermano, mi pastor, mi iglesia, el pastor de allá dijo eso, hermano. El reverendo de allá, el ungido de allá dijo eso. Ahí fallaron, solo postularon algunos. Amén.
Ese es el ingreso. Dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Qué dijo? Sobre la revelación de lo que la palabra de Dios es. Entonces, por eso decía, la institución más grande. Acá hay instituciones en este mundo. Ah, yo pertenezco a la OEA, yo pertenezco a la OTAN, yo pertenezco... ¿ve? Y así se van subdividiendo. Pero toda institución, el que se une ahí, porque haya, que hay beneficios ahí. Yo pertenezco a tal universidad porque haya, que hay beneficios, que de ahí en adelante va a adquirir cosas de ahí para su propio bien. ¿Y por qué entonces el cristianismo? Hay beneficios para mi propio bien. ¿Cómo? ¿Dónde están? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué el cristianismo ha perdido su gloria, su poder? ¿Por qué nosotros valoramos más el mundo? Uy, hermano, mira Lima, horrible. Mira los pastores, mira las iglesias. ¿Y qué? ¿Eso me impide? Sí, ya vemos en la Biblia que nos dijo, ya nos avisó, que el Jordán se desbordaría por todos sus lados. ¿Estamos avisados? ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es? Ya tengo la propuesta. Ya sé que va adelante. ¿Qué es lo que Jesús pone adelante? ¿Qué los hace entrar allá? Les hizo entrar el arca. ¿A dónde? A Gilgal. ¿Qué es Gilgal? Circuncisión. El sello de Dios. La vida eterna. El Espíritu Santo. ¿Quién los llevó ahí? ¿Quién los llevó ahí? ¿Ve? La revelación, el entendimiento de, quién, de dónde está el poder para abrir el espacio hacia allá. Porque Josué dijo, vosotros no sabéis este camino. Nunca habéis caminado por acá. Solo hay uno que les puede llevar allá. Y Jesús dice, solo hay una forma de que esto pueda venir a ustedes, y eso es de otro mundo. Y para eso usted tiene que entrar seriamente, como Pablo se fue y investigó el Nuevo Testamento, que el Antiguo Testamento, qué significa y qué es, hasta que vino y dijo quién era el protagonista de ese Antiguo Testamento y escribió el Nuevo Testamento. Usted debe cerrarse y trabajar hasta que usted tenga la respuesta para Dios de que lo que la palabra de Dios es. Dele esa respuesta usted a Dios. Y usted entra. Porque el único que le puede hacer entrar es Él. ¡Amén! ¡Sí, Señor! Y usted trabaje hasta darle la respuesta de lo que la palabra de Dios es para usted. ¡Sí, Señor! Y cuando usted le da la respuesta correcta, esa es mi iglesia, dijo. Yo la edificaré. Y a ese entendimiento, y a esa realidad, la puerta del infierno no puede. ¿Por qué? Porque ese cristiano llega a ser beneficiario de todo el poder y la gloria de ese Cristo, de ese Mesías, de ese Redentor, de ese Salvador. ¡Aleluya! ¿Me va a cantar? Ay, hermano, por eso, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa con hermanos y la fe creciendo y todo por el estilo? ¿Se da cuenta? Cuando la lluvia viene, empieza a salir todo tipo de hierba, ya no se pueden esconder. Por eso uno empieza, la palabra de Dios viene y empieza a manifestar su naturaleza, ya no se puede esconder. Cosas malas, cosas feas y todo aparece ahí. Pero es para que usted decida qué debe continuar y qué no debe continuar. ¡Amén! Entonces viene por ahí un hermano y dice, hermano, esa hierba está mala, no lo dejes. Así sea, ya lo va a cortar algún día. Y nunca lo corta, lo va a matar el resto. Así es. Oye, mira, ¿y por qué dejaste esta hierba? Uy, se me escapó. ¿Por qué dejaste esto? Uy, mira, es para cortarlo. El día que se manifieste en su vida algo errado y usted no lo corta, comete el peor error de su vida. Porque Israel, ese fue su error. No cortó a los que poseían su tierra cuando debería cortarlos. No hizo así Caleb, el que tipificó a la novia. Dijo, déjame ir allá y conquistar mi monte. Y es lo mismo nosotros. Entonces la palabra de Dios viene y cae la lluvia. Las semillas ya no se pueden esconder ya. Se manifiestan. Ah, ahí estabas escondida, hierbita, ¿no? Yo que pensaba que nada tenía esas semillas de orgullo. Oh, ya. Ya apareciste ahora así. ¡Gloria! ¿Te das cuenta? Esa es la realidad. Uy, es que yo pensaba, mira cuántas semillas estaba en mí. ¿Qué revela? El agua, la lluvia, hace que se manifieste todo. Yo le dije, no me meto en la palabra porque, hermano, mientras estaba sin la palabra estaba bien. Ahora no me meto mucho porque, uy, cuánto, parece que peor, estoy peor. Sí, es que ahí sale todo lo que estaba escondido. Todo lo que estaba oculto. ¿Pero cuál es el punto? No lo deje, ya sabe, ya está a la vista, córtelo. Sáquelo fuera de escena. Y usted sabe qué debe avanzar, qué no. Tal vez aparece la planta buena, pequeñita ahí. No te preocupes, yo te voy a cuidar. ¿Y te quieren devorar estas cizañas? No lo voy a dejar. Tal vez un poquito nomás de la palabra, un pequeño entendimiento.
cuide esa plantita. Aleluya. Sea un responsable con su planta que Dios le dio. Aleluya. Esas son las cosas, hermano. ¿Ve? No llegamos al tema de que es el hombre, porque estábamos yendo para mostrar por qué nos llama a este tipo de institución. ¿Se da cuenta cómo se entra? No puede entrar por medios humanos. Dijo, sobre esta roca. Sobre esta roca, sobre esto es lo que yo fundaré mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. En otras palabras, cada creyente tiene que recibir su conexión con el cielo y su entendimiento y su instrucción del cielo acerca de lo que la palabra de Dios es. Usted ya ha escuchado a muchos lo que significa la palabra de Dios. Y ya se ha hecho su propio concepto lo que significa la palabra de Dios. Y muchos dicen, sí, la palabra, hermano. Pero a Dios no lo va a convencer con eso. Hermano, y sí, la palabra. Pero lo repite a veces, muchas veces, porque lo ha oído a otros. Pero yo le pregunto, muéstrame lo que tú dices en mi palabra. Aleluya. Muéstrame. Gloria a Dios. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces uno, por esto, hermano. Por esto, Señor. Allá entra. Entonces dijo, ese cristiano será un cristiano exitoso. Entrará en esa realidad sobrenatural. ¿Ve? Entrará en la institución. Por eso que es una institución más grande. Piénselo. ¿Qué pasaría si hubiera sido un estudiante y cuando doy mi examen yo recibo una ayuda de extraterrestres de otro mundo? Sacaría, ¿qué te notas, no? ¿Eh? Pero la iglesia sí. Tiene que, para pasar su examen, tiene que recibir una ayuda de otro mundo. Si no, no pasa, no entra. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Entonces, ¿qué es? Entre la palabra de Dios, entre a cada mensaje, hasta poder usted ser capaz, usted, de darle usted a Dios una respuesta de lo que la palabra de Dios es. Ahí empieza la institución del cristianismo. Ahí recién empieza la institución del cristianismo. La institución más grande, más todopoderosa, más sublime. ¡Gloria! Cuando usted ve esos super gobernantes con su guardaespaldas, con sus aviones. No, los otros son más. Solo que no se ven. Como Eliseo. Uy, más cantan con nosotros. Dijo, ¿pero dónde está? No veo a nadie. Ya. El Señor dijo, ábrele un momentito. ¿Usted cree que eso solo es una historia? No, Señor. ¿Por qué cree que nos movemos? Así veamos a un hermano. ¿Ama la palabra de Dios? Vamos allá. Gloria. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Qué sacamos? ¿Ah? Dijo el profeta, hoy día la gente se mueve. ¿Cuántos hay? 5,000. Ah, no, sí va a haber buena economía ahí. ¿Cuántos hay? 500. No va a haber mucho, ya no voy. ¿Cuántos hay? ¿100? ¿Cuántos hay? ¿3, 4? No. ¿Quién va a sacar ahí? ¿Ah? ¡Gloria! Pero el creyente tiene otro tipo de ver. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Primero examina la relación de la gente con la palabra de Dios. ¡Aleluya! Lo que hagan afuera, como dijo el profeta, todo se puede personificar. El ir a la iglesia. ¡Ay, hermano, mira yo cómo tomo la Santa Cena! Después mira. ¡Amén! Lo que haces. Todo se ha hecho una burla de todo atributo. Nosotros queremos llevar a la gente, trabajar, hacer nuestra parte. Que hagamos todo lo que vamos a hacer, pero bajo instrucción correcta, bajo entendimiento correcto, que la gente sepa lo que está haciendo. Entonces la gente critica en su letra esa cosa. Déjelos. Sí, Señor, amén. Porque Dios va a ser quien habla. Amén. Quién está bien y quién está mal. Quién le agrada y quién no le agrada. Quién le sirve y quién no le sirve. Dios en esta hora ya no quedará en silencio. Dios está hablando y probará. Amén. ¿Quién realmente es el que sirve y quién no lo sirve? Aleluya. Porque muchos, hagámoslo porque otros lo hacen. Sí, vamos a ir predicando estas cosas y usted va a ver lo que hay detrás de cada escritura. Amén. Gracias, Señor. Que la palabra trajo. Oh, hermano, qué glorioso tiempo nos hemos encontrado. Estamos examinando, ¿ve? Quisimos llegar ahí. Bueno, por eso dije, queríamos ir lentos. ¿Por qué? Porque estamos probando por la Biblia lo que... ¿Por qué dijo el arca, el todopoderoso arca? Y luego acá, en el Antiguo Testamento, la todopoderosa arca. Y Jesús viene y le dice, ¿quién dicen ustedes que la palabra de Dios es? ¿Por qué él era la palabra de Dios? ¿Qué dicen ustedes que soy? Él era la palabra desencarnada. Aleluya. ¿Puedes leer el Evangelio de San Juan? Y cada mensaje, en cada, por eso miren, cada mensaje del profeta no faltó San Juan 1:1. Miren, cada mensaje del profeta no faltó San Juan 1:1, San Juan 1:14. En el principio era el verbo y este verbo se hizo carne. No faltó. ¿Por qué? Porque en esta hora nosotros vamos a entrar bajo
entendiendo que necesitamos una certeza, un entendimiento, una revelación de lo que la palabra de Dios significa. La institución del cristianismo, por eso es la más alta, por eso es que es sobrenatural, por eso estábamos mostrando lo que el hombre es, un poquito. Ah, hay detrás de todo eso muchas cosas más. Si nos, como decía el profeta, si nos portamos bien, Dios nos puede seguir bendiciendo. Aleluya. Y es que, pongámonos de pie, demos gracias porque hemos pasado la hora, ¿no? Me gustaría estar mucho tiempo, pero así, usted sabe, ¿no? Nuestros hermanos, piénselo, para unos son 12 de la noche. Y bueno, es un privilegio reunirse con hermanos de diferentes horarios, ¿no? Sí, unos ya están en el otro día, ya. Ya están en el mañana para nosotros. Sí. Y así es que vamos a dar gracias al Señor. Aleluya. Así es un buen tiempo siempre reunirnos alrededor de la palabra de Dios. Aleluya. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, queremos agradecerte por este momento que estamos reunidos en este día tan glorioso, Señor, donde nuestros ojos son abiertos a la realidad en la que fueron abiertos, Señor, tus hijos en aquellos 2000 años atrás. Definitivamente Jesús no vino a formar ningún sistema humano ni para hacer alianzas y pactos y convenios con las demás religiones, porque no era de ese tipo, de ese calibre, de esa realidad. Era una institución que venía de otro mundo, Señor, a la cual les llamó a ser parte aquella gente sencilla y simple. ¡Qué privilegio! Oh Padre, y has vuelto en este día a traer esa realidad para nuestro tiempo, para nosotros en este final de esta dispensación, para los gentiles, Señor. Suplicamos, Señor, que nuestros ojos sean abiertos, que podamos ir a tu palabra con esa hambre, con esa sed, con ese anhelo, con ese deseo, con esa realidad que tome lugar en nuestro corazón, Señor. De esa manera, de verdad, que nuestras reuniones se vuelven cada día más especiales. Oh Padre, y el testimonio, Señor, y los hechos de la fe de cada uno de tus hijos. Empezamos a verlo, nos quedamos maravillados, de verdad, y te alabamos a ti, porque eres el único que puede hacer eso en cada uno de tus hijos, tus hijas, Señor. Amén. Gracias por todo, Padre, en el nombre de Jesucristo, encomendamos cada uno a ti, Señor, y que cada uno anhele realmente tenerte en cuenta a ti y oír tu voz, Señor, y responder a tu voz. En el nombre de Jesús te pedimos a Dios y te damos gracias, Señor. Amén. Gracias.